Listo. Estas cosas las vamos a hacer desaparecer de acá. Va, está el rizo. Ahí está. Bien. Vamos. Fundamentos de Arduino. Arduino. Por fin Arduino. Aquellos que han reclamado tanto que los circuitos, que aquí, que allá, que no. Que no es, no somos electrónicos. Bueno, ahora van a tener Arduino. Introducción. ¿Qué es lo que es Arduino? Arduino es una tarjeta como la que vieron ahí ustedes. Y tiene, es una tarjeta bastante sencilla, entre comillas. ¿En qué sentido? Porque resulta que, si bien es aparentemente muy sencilla, es tremendamente potente, poderosa. ¿Por qué? Porque tiene un llamado microcontrolador, que es un procesador. Y es también memoria. Es una, tiene administración de memoria. Y además de eso, tiene. A ver, voy a poner un ejemplo, pero es demasiado cruel, así que no lo voy a decir. Además de eso, tiene este. Toda una serie de terminales, de puntos de conexión, y de ahí, con eso, permite que esa tarjeta sea muy potente, poderosa. ¿De acuerdo? A través de un programa que uno lo hace en este computador de ustedes y mediante un cable tradicional, Arduino puede interactuar con el medio físico. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, los modelos de Arduino oficiales, ¿por qué digo oficiales? Porque están los clones. ¿Ya? Ustedes vieran por internet la tremenda defensa que hay respecto a los Arduino oficiales. ¿Ya? Por ejemplo, el Arduino 1, quizá el más clonado, falso, como le dicen. De mala calidad, etcétera, pero el más económico. Estos son los Arduinos, montones, montones de Arduinos, y probablemente puede seguir saliendo otro más. Bueno, y siguen, ¿ven? Muchos Arduinos, pero en sí es. Una arquitectura abierta en términos de que fue ella desarrollada por italianos en un café. De ahí creo que salió eso de lo del Arduino, no sé, pues no me acuerdo bien la historia de eso. Y al decir que arquitectura abierta significa que cualquiera puede incluso crear su propio Arduino. ¿En qué sentido crear? Significa eso que existen en muchos lugares por internet, están todos los componentes que uno podría usar para crear una especie de Arduino así mucho más grandote, por supuesto, no como tarjeta integrado, sino que lo puede hacer hasta en una protoboard, digamos, en una placa de prueba. ¿De acuerdo? Por supuesto que incómodo, pero está esa opción. Y bueno, gracias a eso. ¿Ya? Gracias a eso que los chinos se aprovecharon, por supuesto, y crearon estos clones. Un Arduino 1, versión R3, como la que aparece, la que se muestra, la que voy a mostrar a continuación, es quizá de los más copiados. ¿De acuerdo? Y tiene. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿cómo sabe uno cuando compra una tarjeta si es un Arduino original? Yo les voy a mostrar un Arduino. Por eso que traje mis cajitas aquí de componentes. Los echo de menos, por supuesto, porque. Ver, ¿dónde están mis Arduinos? Aquí tengo uno. Aquí tengo otra cajita. Los otros se me quedaron en la U. Aquí tengo.
Les voy a mostrar. Este de aquí, no sé si se ve porque yo aquí no puedo saberlo. A ver, voy a tener que abrirla. A ver. Ahora sí, ahí está. Ese. Ese es el Arduino 1, pero no es el original. Y no es el original porque algún tiempo incluso estuvieron saliendo algunos que costaban más o menos entre 9, 12 mil pesos. Los vendían acá en Valdivia, por ejemplo. Y eran muy parecidos a estos. De hecho, se los voy a mostrar a continuación. A ver. Bueno, voy a bajar esto. Eso que está ahí. El color del Arduino no es ese celeste que aparece aquí, ese azul, o sea, azuloso. Es un verde azul azulado. Y normalmente ustedes ven el que yo tengo acá, ¿no es cierto? No es verde azulado, azulino o azulado. Ya con eso le están diciendo, oiga, este es una réplica. ¿De acuerdo? Pero cumple la misma función. Claro, los defensores de los, por supuesto, de los componentes originales dicen cierto, pero estas cosas se queman, van a tener menos, son de mala calidad, etc. Pero lo que hicieron los chinos fue reducir, por ejemplo, ese procesador que ustedes ven aquí, que ya lo vamos a explicar un poquito, digamos, ¿ya? Esto de aquí, el microcontrolador, ya lo redujeron. A ver, si que puedo nuevamente ponerlo acá. Miren. Ese del medio. Este es equivalente a esto. ¿Lo ven? Ahora, tiene muchas cosas que, de hecho, estas versiones se han ido mejorando. ¿Cuánto nos costó esto? Nosotros nos costó como 1.000, 1.200, 1.300 pesos. Comprado por AliExpress. ¿De acuerdo? Yo todo lo compraba ya. Alguna vez no llegué, hubo como 10 que se me pasaron los $30 y yo no me di cuenta. Y lo pararon allá en Santiago, en la aduana, y tenía que pagar impuestos. Así que, no, dije yo, no pago ni una cuestión. Los devolvieron. Mala suerte. Prefería. Porque era una lata, eso era una lata, un horrible el trámite, ¿de acuerdo? Más encima, estaba ya en la aduana durmiendo como 2 meses, 3 meses, para que recién después le envíen una carta ¿cómo se llama esto? Al Correos de Chile. Y Correos de Chile dicen, ¿sabe qué? Nos llegó esto, pero aquí usted tiene que pagar. Pero para eso hay que hacer toda una serie de trámites extraños. Bueno, no. Chao. Así que, hay otra cosa también que decían, este Arduino, el original, yo no tengo aquí ningún original por si acá, pero este de acá, si ustedes lo daban vuelta, el original, venía con como una superficie más clarita, así tipo gris, algo así. ¿De acuerdo? Y ahí aparecían unas letras. Decía que estaba hecho en Italia. Este no dice ninguna parte que está hecho en Italia porque no fue hecho en Italia, por supuesto, ¿ya? E incluso aparecía un mapa un mapa de Italia, es decir, la forma de la bota. No sé si ustedes se manejan con la geografía, ¿no es cierto? Como la botita, ¿ya? Y después las islas. Córcega, Cerdeña y Sicilia, que están justo de ahí para hacia arriba, como paralelo a la bota. Bueno, la original estaba muy bien hecha, y resulta que las que nosotros alguna vez compramos no eran originales, y resulta que esa bota era una cuestión, un dibujo, pero horriblemente malo, ¿me entienden? No tenía ni se parecía siquiera. ¿Ya? Era como una cuestión así como cuadrada, sino rectangular. Y además de eso, lo otro también que decían, que para que uno se diera cuenta, por ejemplo, respecto a la calidad de los textos, por ejemplo, estas letras,
Están muy bien impresas, ¿de acuerdo? Las no originales, las falsificadas, clones, como quieran llamarlas, tenían letras así nomás, por reguleques, ¿de acuerdo? Así es que otra cosa que había, por ejemplo, este chip que aparece aquí, original, tiene colores así como cobre y negro oscuro, ¿ya? Y apareció después otro ahí de un color distinto y que decían que eso no era de buena calidad. Y así, bueno, el hecho es que en nuestro instituto se quemaron versiones clones y también versiones cercanas, supongo yo, a las originales, porque parece que tuvimos alguna original que también murió en manos de los estudiantes, ¿de acuerdo? Así que hasta por ahí nomás eso de la... Bueno, cuando hay manitos de hacha, no funciona no funciona eso de la calidad, ¿me entienden? Así que, bueno, les cuento un poquito respecto a los elementos del Arduino. Primero, esto de acá es, ustedes lo ven aquí, no sé si alcanzan a verlo porque yo ya desconecté esta cuestión, ¿ya? Es la entrada USB tradicional, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que cuando uno toma su computador, ¿no es cierto? Lo conecta así como conecta una impresora, el típico cable. Conector de potencia, ahí le llega la energía, ¿de acuerdo? Al Arduino. Pero también está, ¿no es cierto? Pero también está el conector de adaptador, que es este, y este de aquí, que es así circular, ¿no es cierto? Permite que yo pueda conectar una batería ahí. No sé si tengo batería, pero allá en la U también tenía. Incluso lo hace ser mucho más autónomo porque... No, aquí no tengo batería. Pero el típico conector, y uno podía poner una batería 9 volt, hay unos de estos, ponía uno compra el cable, ¿no es cierto?, con esos que se insertan así, y ahí tenía la energía posible. La tierra está puesta aquí, ¿ya? Estos son puntos, ¿ya? Está, digamos, hay dos tierras aquí y hay una tierra que no aparece acá, que es esta. También hay una tierra por este lado. Es decir, uno puede usar cualquiera de dos porque internamente están unidas, ¿de acuerdo? Bueno, existen, como esto en sí alimenta a un circuito externo, porque esto solamente es como el punto central. Es decir, a partir de una energía que se aplica aquí, salen 5 volts por acá, 3.3 por aquí. La de 3.3 prácticamente no se usa. Se usa solamente la salida tradicional de 5 volts de energía. ¿De acuerdo? De voltaje en este caso, voltaje correcto. Por otro lado, existen las llamadas entradas analógicas. ¿Por qué? Porque hay también entradas digitales. La digital es el equivalente a 0,1. En cambio, la analógica, ahí yo puedo poner dispositivos que pueden tener distintas magnitudes, pero las magnitudes también las ponen con valores entre 0 y 1023, o sea, 1024 valores. Eso significa 10, 2 elevado a 10, ¿no es cierto? 1024. Bueno, entradas analógicas. ¿Por qué? Porque se puede medir temperatura, se puede medir presión, un montón de sensores que pueden conectarse ahí. Están los pines digitales que se pueden configurar como de entrada o de salida. Esto también se pueden configurar como de entrada o de salida. ¿De acuerdo? Incluso un pin analógico también se puede configurar como pin digital. ¿De acuerdo? Pero eso no va a ser tan importante para el caso de ustedes. Y hay algunos de esos conectores, si ustedes se fijan ahí, el 8, que tiene, digamos, el número 8 se refiere, hay algunos conectores que tienen como una colita chancho, que digo yo, una cejita, la colita chancho. Esa es lo que se llama un tipo de modulación. ¿Ya? Modulación por ancho pulso, que lo vamos a ver.
Y es tremendamente interesante porque esas mueven a los motores, mueven a ciertas, a todos los dispositivos hacia la salida. Recuerden que originalmente esto nosotros lo entregábamos al estudiante con un kit en que le poníamos un carrito con ruedas y abajo venía la batería, arriba estaba esto, venía también una tarjeta de protoboard y una serie de cositas y ahí tenían que armar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para poder hacer funcionar, para que ese carrito se pudiera mover, la señal, la salida tenían que conectarse a través de estos terminales. Estos de aquí, el 8, el 7, no sirven para eso. Solamente 1 y 0. La otra tenía una posibilidad distinta. Bueno, el otro es el 9, el AREF, es un nivel de voltaje de referencia, pero eso no lo vamos a usar. ¿Ya? No sé, normalmente no sé. Ustedes pueden buscar después información al respecto. Aparece, por si acaso. El 10 es el reset. Cuando de repente algunas cosas no funcionan, si se quedó pegado, va. Reseteamos, caramba. ¿De acuerdo? Eso originalmente, en la primera versión del Arduino 1, esto venía aquí, en esta parte. ¿De acuerdo? El 11, ¿dónde está? Este de acá, es un LED chiquitito. No son como esos LED que ustedes conocen como como una ampolletita, ¿no es cierto? Tradicional, chiquitita. No, estos son LED como planitos así. ¿Bien? Quiero que haces un indicador para la alimentación cuando yo lo tengo conectado a través del puerto USB o a través de una batería conectada a este terminal. Cuando hay comunicación hacia el exterior, hacia estos pines, por ejemplo, se prenden esas lucecitas, prende y apagan, etcétera. ¿De acuerdo? Esos son LED también. De recepción y transmisión, porque esto también puede recibir, acuérdense que tiene input sensores y puede enviar también información hacia afuera. Esto de aquí, el corazón, se llama microcontrolador y es un procesador y es una memoria. Solamente permite que a través del puerto USB yo pueda aquí cargar un programa, nada más que un programa. Si quiero poner otro, este se borra, se sobrescribe. ¿De acuerdo? Esto es un chip tradicional de regulador de voltaje. Yo traté de evitar un poquito hacer más. Se dieron cuenta que la última parte de la materia, o sea que yo no les hice pregunta, no les hice prueba, hablaba sobre el proceso de la fuente de poder. La última parte, el regulador de voltaje que mantiene. Que cuando hay variaciones, esto lo controla, lo regula. Es un chip y si ustedes se fijan, también tiene una especie de lata ahí, una latita, y es solamente porque circula una corriente, entre comillas, así, medianamente interesante. ¿Ya? Bueno, esto de acá, hasta aquí llegaba el número, ¿no es cierto? El 14. Pero yo le agregué algunas otras cositas. Esto de aquí que aparece en este lado es un chip para el control del puerto USB. Este de acá. ¿De acuerdo? Y otro más, que algo importante. ¿Qué es un cristal de 16 MHz? A ver, voy a poner aquí. ¿Qué es un cristal de ¿Conocen el concepto de cristal? Es como un reloj interno, ¿no? Es como un reloj interno. ¿Pero qué particularidad tiene? Independiente de la batería. ¿Podría ser algo más? ¿Por qué lo usan? ¿Por qué lo usa este Arduino? ¿Por qué usa, si ustedes, por ejemplo, abren un notebook o una torre, un tarro, ya van a ver la tarjeta madre, la motherboard, ya, y también van a encontrar un cristal ahí al ladito del procesador. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No, no es de cristal. Se quiebra, no se rompe. Es un material especial.
Bueno, el cristal de cuarzo es un oscilador que tiene una vibración absolutamente estable. ¿Qué significa? Que no cambia. Por lo tanto, sirve para que un procesador pueda ejecutar instrucciones, ¿no es cierto?, a sacar una parte de esa oscilación. Es como el reloj, que está siempre tomando la hora, ¿no es cierto?, en una manera bastante regular. La idea del cristal de cuarzo justamente es eso. Lo tiene que tener un procesador. Un procesador no puede existir si no tiene un reloj, porque el reloj es el que da todo el sincronismo de todas las operaciones que se ejecutan, ¿de acuerdo? Las instrucciones. Cuando ustedes programan en Python, por ejemplo, y ejecutan un programa, ustedes dicen, ya, de acuerdo, que se haga, pero no saben lo que está pasando por dentro para que el procesador pueda hacer cargar las instrucciones, decirle lea, envíe información hacia la pantalla, admita información del teclado, por ejemplo, que está siempre encuestando, etcétera. Entonces, todo eso está absolutamente sincronizado por el reloj. Y el reloj viene de un oscilador. Y ese oscilador es el cristal, el oscilador de cristal de cuarzo. ¿Sí? ¿Nunca han escuchado los relojes de cristal de cuarzo? ¿De cuarzo? ¿No? ¿No? Nunca. Yo sí, al Nunca. menos. Ah, que sí, porque ustedes no usan reloj. Ustedes usan el celular. Bueno, el celular también tiene un cristal. Antiguamente, cuando uno tenía un reloj, yo por ejemplo, el otro día, bueno, hace como un año, y ahí lo tengo botado, ¿ya? Me compré un reloj. Ahí, no sé si lo alcance a ver. Bueno, aquí también hay un cristal. Necesito una batería. Esto está funcionando. Pero parece que está retrasado. No sé qué pasó. Ya no, ni siquiera lo he usado. Bueno, uno llegaba y se ponía esto ahí. Y yo un poco me di cuenta ahora que ustedes me dijeron, no, 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 no sabes lo que es un reloj. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez le pregunté a mis cabros chicos, ¿y tú no usas reloj? ¿Y para qué, mijo? Yo tengo el celular. Ahí veo la hora. Y me dejó plop. Listo. Sale el chakra, ¿qué es eso? Ya. Bueno, el punto es que los tiempos cambian, ¿no es cierto? Pero estas cosas perduran, siguen siendo, o sea, van evolucionando. Antiguamente uno tenía este reloj y andaba siempre, en vez de sacar el celular y mirar la hora, ¿ya? Uno hacía este movimiento. Mirá así. Ustedes no conocen eso. ¿De acuerdo? A que no te robe. Bueno, eso es en general. No sé si más queda otra cosa más. A ver, esto lo tengo que sacar de acá porque si no, no veo nada. A ver, ahora sí, ya. Si ustedes se fijaron en la figura anterior, se hablaba de pines o terminales digitales y pines o terminales análogos. Bueno, eso tiene que ver un poco, ya saben lo que significa análogo, las señales análogas, que ya las vieron, ¿no es cierto?, en la primera parte, cuando yo le hablé de esas señales, por ejemplo, senoidales, las distintas señales de pulso, ¿se acuerdan? ¿Ya? A nosotros nos interesan los dos tipos de conectores, los pines digitales y las entradas análogas. Los pines digitales porque normalmente lo que hacemos es, trabajamos todo con una, a ver, ¿cómo se dice? Trabajamos todo con señales de unos y ceros, ¿de acuerdo? Y las entradas análogas para poder medir temperatura, presión, humedad, lo que sea, ¿de acuerdo? Esos son los pines digitales, como le dije. Y las señales análogas son señales que se supone que tienen una estructura así como esta, por ejemplo. Este es un ejemplo. Pero en realidad, lo que se toma ahí es que hay un chip que convierte ese voltaje, una magnitud que puede ser
supóngase que se está midiendo esto, o sea, una temperatura, esa temperatura tiene una fluctuación cualquiera, cualquier valor se convierte en una magnitud de tipo semidigital, digamos. O sea, es digital porque se convierte en un patrón de 4 bits, ¿de acuerdo? O sea, no son de 4 bits, son de 10 bits, ¿de acuerdo? A diferencia de la señal digital que solamente tiene dos nomás, o sea, es como uno o cero. Las otras son combinaciones, 1, 0, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. A eso me refiero. Entonces, cualquier magnitud que se toque de aquí se convierte en un valor digital de unos y ceros. A eso se le llama análoga, ¿de acuerdo? Porque representa cualquier magnitud. Y bueno, eso es lo que como introducción, es lo que yo les quería mostrar respecto a los Arduino. ¿Cómo se programan eso? Ya lo vamos a ver. Por ahora, lo importante es que lo conozcan. Ya. ¿Alguna pregunta? Porque yo no estoy viendo aquí. A ver, voy a ver. Ah, no, solamente comentarios nomás. Vamos al Tinkercad. Bueno, ¿qué pasa con el Tinkercad? El Tinkercad dice ahí, no tenemos Arduino físico. Yo lo tengo, pero no lo uso aquí. ¿Para qué voy a usar si no voy a enseñar con esta cuestión? ¿De acuerdo? Necesitamos uno virtual. Y ahí está gracias a ese simulador, que es muy bueno, muy bueno. Hay otros, ¿ah? Pero el Tinkercad realmente se las trae. Esta es la dirección que tienen que acceder, por favor. Tinkercad.com. Yo también la voy a poner. Ah, pero todavía no. De ahí se las voy a indicar. ¿Ya? Y aparece algo así. Y es gratuita. Aunque ustedes no lo crean, Autodesk es una empresa que tiene una serie de software que es extremadamente caro. El AutoCAD, por ejemplo, los ingenieros de obras civiles se pasean con el AutoCAD, diseñan, hacen edificios, los arquitectos también, etcétera. Usan una serie de programas de la Autodesk. ¿De acuerdo? Modelan a veces, incluso hay unos que permiten modelar formas extrañas, dinosaurios, lo que sea. Bueno, este es gratis, gratis, gratis. Para poder acceder a él, simplemente uno inicia la sesión. Lo importante es que tengan cuenta Google. ¿Alguien no tiene cuenta de Google? Si no, va a tener que ahí crear su cuenta de Google. Todos tienen cuenta Google. Ya. O sea, un Gmail, a eso se refiere, de correo electrónico. Profe, ¿es online o se descarga? No, online. No Ah, que sé. un compañero estaba diciendo que si era 3D porque creía que no le iba a correr, pero si es online lo No, más probable es que le funcione bien. no, no, funciona en todas las plataformas. Esta cuestión, si es web, es web. Funciona en cualquier navegador, funciona en cualquier navegador. ¿Ya? Y aparece algo así. Fíjense, ustedes pinchan ahí, inician sesión, y acá dice, si era un estudiante en una clase, nada que ver eso, ¿no? Correo electrónico, nombre del usuario, iniciar, y yo uso esto, Google. Si no, tendrías que unirte por este lado. Ahí te va a pedir que te conecte, que siga una serie de cuestiones, pero no tiene sentido. ¿De acuerdo? Supongo que todos tienen eso. O sea, yo, de hecho, por ejemplo, ahora, a ver, espérense un poco. Yo voy a entrar también aquí. No tengo. Tinkercad. Está, tinkercad.com. ¿Ven? Aparece esto. Inicio mi sesión. Google, como ya tengo abierto mi correo electrónico de Google, Gmail, listo, llegué, ¿ok? Vuelvo a mi presentación. Esto lo voy a cerrar. No, no hay versión descargable. No hay versión descargable, insisto en esto. No hay versión descargable. Tranquilo, Branco, tranquilo.
Si esto se aprende, ¿usted cree que yo aprendí así a la primera? Uno se cabecea. La otra vez alguien me preguntaba si lo que yo sabía, lo poco que sé, si me lo hayan enseñado, yo le dije, todo lo que estoy haciendo ahora, nada. O sea, lo aprende uno por su cuenta, lo aprendí por mi cuenta. Y ustedes también van a tener que hacer eso. ¿Entienden? O sea, en la universidad les da un proceso de formación para que ustedes puedan después recibir, porque lo que yo le estoy hablando ahora, probablemente en 10 años más va a ser una cosa totalmente distinta. ¿Me entienden? Y ustedes tienen que estar preparados para eso. No pueden quedarse en el, como dice, en el pasado. Tienen que evolucionar. Hay gente que le gusta, de repente, por ejemplo, antiguamente se usaba un lenguaje que se llamaba COBOL. Creo que en algunos bancos todavía creo que lo usan. Respecto de seguridad, qué sé yo, ya nadie se preocupa el COBOL. Es un lenguaje de programación, ¿ya? Pero eso ahora todo es absolutamente, ha sido superado por otras, no solamente lenguajes, paradigmas de cómo enfrentar la programación. Que ustedes algunos lo van a, bueno, todos lo van a ver también cuando vean programación funcional más adelante, en algún otro curso, cuando vean programación orientada a objetos con el profesor Daniel Guerra. Por lo tanto, son distintos enfoques de cómo enfrentar distintos tipos de problemas, y cómo modelar y cómo trabajar y sacarle el provecho a eso. Bueno. Entonces, con la cuenta Google uno ingresa y ahora, si ustedes se fijan, ahí aparece diseño 3D. Esto no. Si ustedes ven aquí en mi pantalla, ¿a dónde tengo? Fíjense esto, ¿dónde lo dejo? No sé dónde meter esta cuestión, ¿eh? Aquí, vamos a tirar un ratito acá abajo. Ya. Estos son diseños 3D. Estos yo son cursos que también tuve que aprender, ¿ya? Para decirle a los chicos cómo se hacían figuras como esas, qué sé yo, eso no. ¿Ven? Hay una serie de distintas cositas que uno aprende, ¿ya? Vamos a los circuitos. Y acá, y aquí está el punto. Y aquí está el punto. Y ustedes tienen que partir, como no tienen nada de esto, supongo, van a hacer clic ahí donde dice crear nuevos circuitos. ¿De acuerdo? Crear nuevos circuitos. Al crear nuevos circuitos, les va a aparecer una pantalla como esta. Ya se las voy a poner. Crear nuevos circuitos. Mírenlo. Ahí tengo. ¿Ven? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una estructura de componentes que aparecen en este lado. Ojo que el diseño ese 3D también tiene la misma estructura. Y hay componentes básicos, todos. Ahí los starters básicos, Arduino, Microbit, etc. Pero nosotros vamos a partir con esto. Y acá ustedes ven que aparece una serie de elementos. Todos se usan. Miren aquí qué felicidad. Ustedes que les gusta tanto hacer mediciones con los voltímetros, los amperímetros, ahí tienen. Un multímetro, para que no se olviden del cuánto se llama el cocodrilo. ¿Ya? Sensores, este es una chicharra, el piezo, sensor PIR, sensor de distancia, la fotorresistencia, los llamados diodos, los LED RGB, este no tiene mucho sentido aquí. Este es un motor, este tipo de motor que dice aquí de aficionado, es los motores que vienen en los kits cuando uno compra, por ejemplo, uno quiere armar un carrito, un móvil. Y le venden una especie de, lo hacen esto por supuesto con esta impresora 3D, una estructura así de carro, dos plataformas, que se supone que van una arriba, la otra abajo, sujeta por eventuales, como, son, no son tornillos, son como pernos especiales, se aprietan ahí, qué sé yo. Bueno. Al medio normalmente va una batería. Nosotros también teníamos batería. ¿De acuerdo? Bueno, ¿para qué sirve eso? Porque ahí uno puede instalar
estos motores. ¿Y para qué sirven esos motores? Porque hay también vienen estas cosas, vienen las ruedas. Yo no traje esas cuestiones para acá porque era mucho fácil. ¿De acuerdo? Uno llega y lo inserta las ruedas a ese motor, a este eje que aparece aquí. Miren, ese que está ahí. ¿De acuerdo? Bueno, y hay otros motores distintos. Esto que habla de motor de corriente continua, ese nosotros no lo teníamos. Aquí está el Arduino 1, Microbit, es una tarjeta que esa, aunque ustedes no lo crean, chicos, esa no la han podido copiar, no la han podido clonar. ¿Ya? Yo todavía estoy esperando alguna versión económica, pero un colega de electrónica me dijo que me iba a regalar una, porque como trabajo con él ahí, con unos cursos que hago, me dijo, ya te voy a pasar una Microbit. Bueno, dije yo, lo acepto. Bueno, y así una serie de componentes. Bien, sigamos. Profe. Dígame nomás, todas las preguntas que sean necesarias. Una tarjeta, una réplica así de China, por ejemplo, el 1R3, ¿tiene mucha diferencia con el original o funcionan de la misma forma? Funcionan igual. Idénticas, si son idénticas, si una réplica es un clon. Y de hecho, no sé si ustedes ven, mira, a ver, no sé si alcanzan a notar. Vale. A ver, voy a poner aquí mi... A ver si lo pueden ver. Miren, ¿se dan cuenta que tiene unos orificios? Que donde pasa la luz. A ver, lo voy a poner así, miren. Ah, no, pero aquí no voy a poder, lo estoy mirando yo. Miren. Ahí van a ver que se va a tapar algo. A ver, pero vamos a poner esto así. Ahí. ¿Ya? No sé si se nota, pero... Hay una línea donde están estos pines, donde están estos conectores, los digitales y los análogos. Estos son los digitales y los quito los análogos. Bueno, y en paralelo a eso aparece una línea de puros orificios. Esos no vienen en el Arduino original. Y ustedes dirán, ¿y para qué sirve? Estos chinos mandan una regleta. A ver si tengo alguna por acá. Creo que aquí debiera tener, pero vamos a ver si la encuentro. Esa regleta, aquí está. Miren, esta. ¿Se fijan? Y ustedes dirán, ¿para qué sirve eso? Ah, sí. Pero sucede que ellos dicen, ya. Si, supóngase que ustedes tienen que usar un cable, como este, por ejemplo. Voy a poner, sacar cualquiera. Ahí, aquí están todos. Los tengo demasiado ordenados. Voy a usar uno. Este no me sirve. A ver si tengo uno por acá. Aquí tengo. Ya. Miren. La idea de las conexiones es que uno puede insertar en estos pines algo así. Ahí queda. ¿De acuerdo? Esto lo van a hacer ustedes en forma virtual, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y para qué es esto entonces? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué nos pasó muchas veces a nosotros? Los chicos usaban estos cables, qué sé yo, y de esto de repente, con tanto movimiento, el alambrito este se empieza a vencer. Hasta que llega un momento, llega a los conectores, lo sacaron y quedó el pedazo de alambre ahí en el terminal. ¿Puedo poner otro cable ahí, otro de esto? No puedo, porque está tapado. ¿Me entiendes? Entonces, dijeron los chinos, solución. Le vamos a poner una tira equivalente al ladito, así como esta. Bueno, aquí hay que cortarla, ¿de acuerdo? Se la vamos a insertar un pedacito aquí. Ustedes la soldan, la tienen que soldar, ¿sí? ¿Ya? Y así, ese punto que estaba inhabilitado, ¿ya? Lo puedo usar, pero ahora con este tipo de conector. En vez de poner el otro era un macho, este es una hembra. Y funciona igual, ¿me entienden? Entonces, con eso, digamos, se le da una segunda vida. De hecho, hubo varios de estos Arduino que por efecto del trabajo de los chicos, y porque estas cuestiones al final, los tipos de conectores, si bien esto es cable, pero acá es alambre, esto va cediendo en la medida que uno lo va usando, de repente se le dobla,
y se empieza a deteriorar hasta que se rompe, punto, y no hay nada que hacer. ¿Y dónde quedó el pedacito que yo metí adentro? ¿Cómo lo saco? No puedo sacarlo, ¿me entienden? Entonces, este una, fue una gran ventaja de los chinos. ¿Lo ven? Entonces, no me hablen tan mal de los chinos. ¿Quién llegó? Pascal. Ah, gracias, Carlita. Era que la tengo de co-host. Bueno, sigo. Sigo. ¿Saben ustedes que esto que nosotros acá, por ejemplo, lo hacemos virtual? Esto para que nos saquen, como dice la lengua, así, la católica, a los chicos de un curso de, no me acuerdo, fundamento, algo así, de electrónica que le hacen a un curso de. A ver, la hija de un colega, de Mauricio Ruiz-Tagle, que es mi colega el que hace el otro curso, estudia la Católica, ahí en Santiago. Entonces, por la pandemia se vino para acá. Y no es informática. Y como tenía que hacer un curso práctico de esto, ¿sabes lo que le hicieron? Les mandaron un kit para la casa, a cada uno. En una caja, incluyendo los instrumentos. Un tester, hasta un osciloscopio de esos visualizadores. Imagínense el nivel de. Pero no era para ellos. Ellos tienen que después, lo tuvieron que devolver. Pero a lo que me refiero es que hacían toda la experiencia prácticas ahí, nada de simuladores. Nosotros no podríamos hacer eso. ¿Me entienden? Pero para eso están los dispositivos virtuales. ¿Por qué ser tan, ¿cómo se podría decir así? Mirarlo en menos. Yo he trabajado con cosas virtuales, o sea, con cosas reales, presenciales de años, y esto a mí me encanta, porque de repente a mí me da lata estar haciendo ahí, que me quema las manos con los cautines, que sé yo, ta, 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 y ahora con esto, no me pasa nada. Y si algo se echa a perder, ustedes vieron, ¿te acuerdas del cocodrilo cuando salía humito? Es lo mejor. Bueno, pero a algunos les gusta igual meter las manos, como se dice. Aquí van a meter las manos, igual, los voy a obligar. Y van a tener que hacerme circuitos ordenados, ¿no es cierto, Carlita? Sí, por favor. Sí, circuitos ordenados, ¿qué significa eso? Que estos cablecitos, cuando ustedes los pongan ahí para, digamos así, armar el circuito, lo van a hacer ahora, ¿eh? Ojo, ¿ya? Eventualmente virtual ustedes los pueden tirar así, cruzado, qué sé yo. No, esa cuestión es muy feo. Claro, los chicos allá en la parte práctica lo hacían. Era horrible tratar de, me decían, o le decían a la Carla, revise, a ver si está bueno. Chuta, ir siguiendo un cable por aquí, este va por acá, allá. Aquí no, aquí hay que hacerlos ordenaditos, bien hechitos para que sea más fácil de revisar. Tienen que aprender a hacerlo. Y eso, créanme que ayuda mucho porque ayuda a la comprensión. ¿Se fijan? Ahí hay una tremenda ventaja. El que aprendió a usarlo así en forma al lote, como se dice, ¿no es cierto? Imagínense una placa ahí con un montón de cables cruzados que nadie entendía. Claro, funcionaba, pero funciona, sí, pero es que si yo quiero revisarlo, ¿cómo hago? Hay que seguir los cables, pues, profe, me decía, chuta, ya. Y hay que hacerlo para poder decirle si está bueno o está malo. Porque nosotros siempre le decíamos, antes de conectar, tiene que venir el profesor o el ayudante aquí a revisar. Porque si no, si se echa algo, usted lo tiene que pagar. Nunca pagaron nada. Pero bueno. Ay, ay, sigamos. ¿Y por qué no pagaban? Porque resulta que se quemaban igual las cuestiones porque no resistían la tentación de probar el circuito. O sea, llegaban armadas. Y conectaban. En vez de preguntarle ahí a la Carlita, esto a mí, ya, ¿está bueno Después todos los cables derretidos, con esto? lleno de humo la sala, con un olor, Por huele a ejemplo. plástico quemado. Ya. Bueno, aquí están los componentes con los cuales vamos a trabajar nosotros. ¿Ok? Voy a ponerlo en grande.
Ahí dice, explore los componentes. Y ya, y de hecho, por si acaso, Carlita, por eso que no sé si te fijaste en el archivo que te envié, este taller tenía cuatro desafíos y hay Sí. solamente tres. ¿Por qué? Porque uno lo convertí como ejemplo para Ah, que ya. salga bien. ¿Me entiendes? Está bien, sí, está bien. Sí, para que no me estén reclamando después, me digan, profe, si usted no enseña nada. Ya. Bueno, componentes. Primero está la placa de prueba, la protoboard. Se los voy a mostrar al tiro para que vayan viendo aquí. Esta es la protoboard. Uno pincha aquí, tac, y la pone ahí. ¿Se fijan así nomás? ¿Eh? Ni siquiera estoy haciendo clic, nada. Hago clic, queda lista. ¿Ya? Con la ruedita la pueden, digamos así, este es un zoom, por si acaso. Listo. Esa es la placa de prueba. ¿Y en qué consiste esta placa de prueba? Esta plaquita tiene una particularidad. Nosotros teníamos una didáctica, ¿no es cierto, Carlita? ¿Te Sí, acuerdas de eso, no? sí, sí, sí. Sí, pues. ¿Eh? Estaba así lo Claro, como el está plastiquito abierto abajo por para que se detrás. vea cómo Claro, para que se funcionaban vea. los. Claro. Justamente. Uno daba vuelta esa a la placa didáctica que teníamos para mostrarla y veíamos que estas líneas que aparecen aquí, miren, esto de acá es una tira metálica por dentro. ¿Qué significaba? Que estaban todas conectadas. Era como un punto de resistencia cero. Si yo conectaba una resistencia, por ejemplo, acá, y el otro terminal lo ponía aquí, y ponía energía, digamos, bueno, aquí y acá, mejor dicho, y ponía energía. A este punto, la corriente, ni corta ni perezosa, seguía por acá adentro. No tenía sentido, ¿me entiendes? Porque queda como un cortocircuito. Acuérdense que el cortocircuito es un alambre, por donde es un punto de resistencia cero. Si yo tengo una resistencia cero en paralelo con otra resistencia, ¿cuál es el resultado? Cero, cero. Resistencia cero, ¿qué significa? Pasa toda la corriente. ¿Para qué sirve la resistencia que yo puse ahí? Para nada. Por lo tanto, cuando yo pongo resistencia, instalo resistencia aquí, las tengo que poner de forma distinta. Ejemplo, supónganse que aquí tengo eso y voy a poner al tiro una resistencia para que ustedes la vean. Aquí tengo una resistencia. Aquí, entonces, yo no puedo poner una cosa así. No tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque por debajo, ¿ya? Por debajo hay un cable. Si yo aquí le pongo corriente, la corriente no se va a ir por la resistencia, se va a ir por el cable que está por debajo, por esa lámina. Entonces, es como que todos estos son los mismos puntos, puntos comunes. Así como esta línea, por ejemplo, es una sola. Igual que esta, entre esta y esta no están conectadas. ¿De acuerdo? Ustedes dirán, ¿sí? Dígame. Disculpe por interrumpirlo, pero tengo una duda. ¿A qué se refiere con el más y el menos que están en los cablecitos? Porque no creo que un cable tenga carga positiva. No, 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 ¿O no, es no. como de Es referencia solamente es un solamente? indicador. Por Ah, ejemplo, si ya. yo voy a usar tierras, las tierras comunes, me conecto, todas las tierras las llevo a conectar aquí, 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 a cualquier punto. Y desde ahí me voy al Arduino, también conecto a la tierra del Arduino, a un punto cualquiera de eso. Y así todas las tierras están en el mismo valor, tierra. ¿De acuerdo? Todas tienen que ser las mismas. Y estos están todos conectados. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, oiga, pero ¿y cómo puedo conectar la resistencia si aquí todos estos son comunes? Bueno, una opción es ponerla ahí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este punto, esta línea, no tiene nada que ver con la otra. Miren, esta línea no tiene nada que ver con la otra, está abierta. ¿Lo ven? Aquí hay una zanjita ahí. Un canal, perdón. Bueno, y ustedes dirán, ay, pero ¿y si están aquí? ¿Y cómo yo puedo hacer un circuito ahí? ¿Cómo la giro? Aquí, pues miren. Es para rotar, miren. ¿Se fijan? ¡Tic! Y ahí la puedo rotar. Y ahí puedo conectar, por ejemplo, un punto de aquí con ese otro de ahí. Esos no están conectados. De aquí puedo sacar un cable. ¿Ven? Miren. ¿Ya? Y lo llevo, por ejemplo, acá. Y eso yo no le voy a aceptar, que me pongan cables así. ¿De acuerdo? ¿Qué van a tener que hacer? Van a tener que tomar esto y van a hacer ahí un doble clic, miren.
tic, tic, y va a aparecer otro. Y con eso yo lo empiezo a modelar para que me quede bonito. Otro para acá. Ahí. Ahí tengo otro. ¿Ven? Y queda perfecto. ¿Se entendió la idea? Empiecen a practicar porque esto lo van a tener que hacer un ratito más, cuando ya les veamos la parte de los circuitos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? O sea que no vamos a poder hacer arte abstracto en las protoboards. Tiene que ser todo muy bien organizado para que se note, para que vea, para que la pobre Carla no tenga problemas después con el cableado. O sea, si la idea es que lo hagan bien hecho. Acuérdense que no son una sola persona, ustedes son como 3 o 4 o 5 veces por grupo. ¿Cómo no va a ser alguien? No se la va a arreglar por último, así ya me cansé, el otro que siga, ¿me entiende? Poniendo cablecitos. ¿Me entiende la idea? Y si yo quiero borrarlo, pincho acá y simplemente tecla suprimir, ¡pum! Se va. Listo. ¿Si es que pueden cambiar de colores? Obvio que se pueden cambiar de colores. Miren, voy a poner un cable hasta acá, hasta ahí. Ahí tengo 2 puntos, ¿eh? Ojo. Ahí sí. Hay 2. A ver, pongamos uno para acá. Por dar un ejemplo, ya. Así, ya. Ahí tengo todos los colores. ¿Se fijan? Al que le gusta el rosa. Ahí está. ¿Ok? ¿Esa era la pregunta? ¿No? Entonces, normalmente, por ejemplo, todos los cables que van a tierra, yo los pongo color negro. Por lo tanto, uso un cable, supóngase que aquí esta resistencia la quiero tirar a tierra, pongo este punto acá y la pongo aquí, por ejemplo, a este menos, que puede ser el de acá o el de abajo, da lo mismo. ¿De acuerdo? Y si hay otra resistencia por aquí, para copiar esta resistencia, supóngase esto, hago control C y control V y ahí ya tengo otra. ¿No ves? ¿Ves? Y suponga que esta resistencia también la quiero poner a tierra. Entonces aquí tomo otro punto y le pongo color negro. Si me equivoco los colores, pues lo puedo cambiar por si acá. Supóngase que este color era, le puse rojo, y después lo cambié en el aquí. Ahí está, pueden cambiar el color. ¿Ok? Etcétera. ¿Bien? Ya, sigo. Okay. Dígame nomás. A mí no me quedó claro eso de que la resistencia no tomaba porque había un cable por abajo. Esto, me refiero a esto de acá. Aquí hay un cable por abajo. Si tú te fijas, yo pongo este punto y se marcan todo al tiro. Está diciendo, el Tinkercad está diciendo, oye, cuidado que este punto es el mismo que está aquí, es un alambre que está metido debajo. En cambio, este punto no tiene nada que ver con este. ¿Me entiendes? Ah, vale. Pero este sí, este sí. Y fíjate aquí, toda la línea está unida. Aquí, toda la línea está unida. ¿Y por qué? Porque está, a ver, esto, esas tiras metálicas son las que están por abajo, que corresponden a estas líneas y a estas líneas, a esta línea, a esta línea. Pero entre ellas no se tocan, entre ellas no se tocan. ¿De acuerdo? Ya, sigo. Vale. ¿Más preguntas? Están saliendo buenas preguntas. Qué bueno que estén preguntando. LED, diodo emisor de luz. Bueno, ahí tengo un LED, que ya lo conocen, ahí están sus especificaciones, qué sé yo, ahí lo pueden ver después. Tiene 2 terminales, el ánodo y el cátodo. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo. Ahora, lo importante es lo siguiente. El ánodo físicamente siempre tiene un cable más largo que el cátodo. Entonces yo sé que ese es el positivo. A ver si tengo por acá un LED físico. Si tuviera, voy a tener un tiene acá. Voy a buscar en el otro, en la otra cajita. Acá hay un concho. Miren, a ver si puedo mostrarlo. Ahí tengo un LED. Fíjense que hay una patita que es más larga que la otra, ¿la ven? La patita más larga es el ánodo. ¿De acuerdo? Este LED es de color azul, por ejemplo. Y para el caso virtual,
Para el caso virtual, veamos. Tenemos, esto lo voy a sacar de acá. Lo voy a poner acá. Ya. Este LED, por ejemplo, hago clic, ahí lo tengo. ¿El que está chueco? El que está choquito. Ese, el más largo. ¿Ven? Incluso dice ahí. ¿Lo ven? Cátodo, ánodo. O sea, no hay cómo perderse. Por ejemplo, acá, yo puedo poner el LED así. Y eso está perfectamente bien puesto. Pero yo, si yo quisiera, por ejemplo, cambiarlo de posición y quiero hacer una cosa así, y lo voy a poner y lo voy a poner, por ejemplo, ahí, eso está malo. Porque está tomando el mismo punto, el ánodo con el cátodo, está cortocircuitado. ¿Ok? Ay, ¿qué hice? Perdón, no sé qué hice. Ahí está, ¿ya? Entonces ahí lo puedo poner. ¿Listo? Bien. Ah, colores. Ah, los perdí aquí. A ver, suprimo. Voy a poner otro. Ah, eso fue lo que pasó. Ahí está. LED. Color. Aquí yo cambio el color. Están todos estos colores. Verde. Amarillo. Amarillo bien oscurito. Naranja. Pero se nota cuando se enciende. Azul. Rojo. Bueno, rojo y el blanco. Se ve así como oscuro, pero cuando se energiza y se nota más el color, ¿ok? Así que no se asusten. Lo importante es que acá yo puedo cambiar, yo marco y puedo cambiar, igual que la resistencia, no le había dicho nada de esto al respecto. Esta resistencia dice aquí de 1 kilo ohm, café, negro, rojo, pero yo le puedo poner, por ejemplo, de 100 ohm. La típica resistencia que van a usar ustedes es de 220 ohm o 330. 220 y aquí cambio a ohms y tengo lista mi resistencia. ¿Se fijan? ¿Por qué se usan las resistencias? Estas resistencias son para controlar, por ejemplo, la corriente circulante por el LED. Entonces viene por acá, conecto un cable o la pongo un poquito más arriba, viene un punto aquí, le pongo 5 volts, y esto lo llevo a tierra y enciendo el LED. A ver, encendámoslo al tiro. Pongamos un Arduino. Aquí está mi Arduino, ¿ven? Fíjense lo siguiente. Voy a tomar una línea de 5 volt, esta de acá, y la voy a conectar al... Aquí me equivoqué porque la puse en el cátodo. Espérense un poquito. Ahí. Ya. Entonces me voy con los 5 volt, la resistencia, como es un circuito serie, la puedo poner en cualquier lado, pero al principio ya la tiro así, ¿eh? Para hacerlo más simple. Después ya le doy la figura, la forma, ¿no es cierto? Entonces esto la pongo por aquí. Incluso la tiro para abajo. Miren, ¿ves que uno tiene que hacer un poquito? ¿Ven? Por acá. Ahí. Después. Listo, ahí está. 5 volts. Llega al ánodo, sale de aquí, del cátodo, va a esta resistencia, y ahora este cable, que lo tengo puesto acá, lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner ahí, y lo vamos a poner a una tierra. Ahí la tierra es la misma, pero igual la vamos a poner ahí, ya. ¿Ok? Fíjense, de acá, entonces el circuito se cierra, pero aquí está la tierra, pero la tierra no está, tiene que ser la tierra del Arduino. Entonces acá tiro una tierra. Pero como esto es de color negro, le cambio a color negro. Listo. Ahí. Primer circuito. Iniciemos la simulación. Se encendió. ¿Ven? Color blanco. ¿Se acuerdan? Detengo. Pincho OK. Le pongo color azul. Inicio la simulación. El azul. ¿Se fijan acá abajo? Cuando digo detener simulación, saco el cable. Y aquí, cuando le digo inicio de simulación, es como que conecto la energía para que esta cuestión funcione, si no, no va a funcionar. Aquí no hay ninguna programación, por supuesto, solamente para que ustedes vean.
Incluso, para que sepan, por ejemplo, supónganse que en un caso, de hecho van a tener que hacer algo ahí al respecto, van a tener que trabajar, yo le estoy dando pistas para los desafíos. Los típicos pulsadores. El pulsador tiene la particularidad de que cuando yo le hago clic ahí, se conecta este punto con este o este punto con este. Dígame, Cristóbal. Profe, ¿por qué si uno tira el cable directamente a la patita de la resistencia, el LED no enciende? ¿El LED no enciende? Sí, acaba de pasar eso. A ver, el cablecito, el cable de los 5 volts, en ¿sí? vez de conectarlo en el orificio de al lado de la protoboard, lo conecté directamente a la patita, en el mismo orificio donde está la patita de la resistencia. Acá. O sea, se te pasó este punto, se te pasó. Lo puse acá. Encima de. Sí. Ah, no, pues no enciende porque esto quedó abierto. ¿Por dónde circula corriente? Ah. ¿No entiendes? Ya. Sí. Ya, entonces estaba hablando de este pulsador. El pulsador tiene la particularidad de, ¿no es cierto? Yo presiono, se un interruptor que se conecta, si lo suelto, ¿no es cierto? Se desconecta. Entonces, veamos, ¿cómo podemos hacer un circuito ahí? En vez de ir a la tierra directamente, voy a sacar este cable de acá, vamos a sacarle mejor, ¿ya? Me voy a conectar esta resistencia, aquí vienen los 5 volts, entra al ánodo, sale del cátodo, viene la resistencia, y de la resistencia voy a conectar este punto, el punto de resistencia, con este pulsador, con este terminal, el mismo de acá. Entonces le vamos a cambiar el color para que no sea tan feo, le vamos a poner naranja, perdón. Entonces tomo esto acá y lo dejo ahí. Ahí estoy conectando este punto que corresponde a la resistencia, la conecto al pulsador. Y la salida del pulsador es la que va a ir a la tierra. Entonces la salida del pulsador la tomo de acá y la llevo a la tierra. Color negro. Pero como esto es muy feo, entonces... Profe, ¿se podría usar la tierra del otro lado? Sí, pues pueden usar cualquiera. Cualquier tierra. Ahí, por ejemplo. ¿Ven? Listo. ¿Estamos de acuerdo? 5 volt, positivo. Sale el cátodo, entra la resistencia. Este punto de resistencia se conecta con el pulsador, con una patita al pulsador. Nótese cómo puse el pulsador. No voy a conectar este punto con este. Este punto es un cortocircuito. Por eso que dice 2B y 2A, o 1B. Es B. Este lado es el A. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que va a pasar. Inicio la simulación. ¿Se prende o no se prende? No. No se prendió. Pero si yo hago clic aquí, se prende. Si lo suelto, es un interruptor que tiene un resorte. Mientras yo mantengo, es como los timbres. Antiguamente en las casas habían timbres. Y yo nunca hice eso, sí, no me porté mal. ¿Ya? Pero nos faltaban los cabros que llegaban y que se juntaban. Vamos a tocar el timbre a la vecina, vamos a molestarla. ¿Ya? ¡Ah! Tocaban el timbre, salían corriendo. ¿Ya? Y después la señora llegaba ahí. ¿Quién es? Es como el timbre, es el típico timbre. ¿Ya? ¿Lo ven? Mantengo presionado. Suelto, se liberó. ¿Se entendió? Chicos, son las 11:23. ¿Hacemos un alto o quieren seguir jugando? Hacemos un alto porque todavía queda harto, ¿eh? Queda mucho. ¿O no? Ustedes digan. A ver, ¿qué dicen? Un alto, perfecto. Vamos a dejar de grabar, dejar de compartir y dejar pausar la grabación. Bien. Esto lo voy a. ¿Nadie más? ¿Todos entraron ya? Ah, antes que se vaya, si alguien se va, lo que pasa es que tengo que. Cuando ponga la asistencia, normalmente yo saqué unas pantallas adelante, pero no sé si está, se actualizó, parece que llegó gente después, así que ahí tendría que ver, a ver, mejor hagamos el tiro eso, ¿eh? Voy a reemplazar, ¿ok? Está la 2, partamos por aquí. ¿Dónde está la? Ah, aquí está la tijera.
Prefiero usar esto al Zoom. Ahí. Entonces lo guardo. Y ahí está, dice asistencia 01. ¿Eh? Aquí lo vamos a reemplazar eso. Ya. Y ahora vamos a la 2. Y no hay más que esas. Así que. El gato negro ese con. Gato negro. Ahí sí. Ya. Ahora quedan, se supone que están todos registrados. O sea, todos los que. Después yo los paso ahí a la lista. Bien, jóvenes. Seguimos. Ahí estamos. ¿Ya vieron el pulsador? Acuérdense, este punto une a este. Cuando yo presiono, este punto une a este y este punto une a este. Normalmente uno usa un solo lado por si acaso. ¿Ok? De hecho, ahí está. Esa es la idea. Aquí hay unos resortes. Hay unos resortes que hacen que evitan que esto quede, cuando yo presiono, que evitan que quede ahí presionado, digamos así, conectado. Con el resorte suelto y se libera. Por eso que se llama pulsador. No es un interruptor. El interruptor pone una, define una posición fija u otra posición fija. Esa es la diferencia. Ahí está. ¿Lo ven? Esto está, por si acaso, ¿eh? Fíjense, estas patitas son estas. ¿Eh? Son estas. ¿Ya? Es como que está girado. ¿Ok? Está girado. ¿Profe? Sí, dígame. Este pulsador siempre se conecta en el mismo lugar, ¿o no? ¿En medio de las dos líneas verticales? Sí, porque de otra forma sería complicado. Si yo lo pongo, imagínate, pongo este pulsador... Voy a quedar conectado un pin de este, va a estar conectado con este. Sí, por eso. ¿Me entiendes? No tiene mucho sentido eso. Se puede, ¿eh? Porque en realidad es como, es para, es, va a estar, estos siempre están conectados, si tú te fijas aquí, estos están conectados, entonces es como una redundancia, pero podría usarse. Normalmente yo lo uso siempre en el canal, en el canal intermedio, en el intermedio de las dos, ¿ok? Ok. Ya. Existe también una LDR, una fotoresistencia, una resistencia dependiente de la luz. Esto no lo vamos a usar hoy, pero sí lo vamos a usar más adelante, ¿de acuerdo? Ahí está el símbolo circuital y su objetivo es que por efecto luminoso ustedes pueden hacer que la resistencia baje de valor. Mientras más oscuro esté, la resistencia va a ser mayor. Si le pongo una fuente luminosa, la resistencia se menor. Y te dirán, ¿y cómo se puede hacer eso con Tinkercad? Ya lo vamos a ver. ¿Okay? Ahí está. Rango típico de valores por la oscuridad, 1 megaohms o más podrían ser. No me acuerdo ya cuánto, pero después lo podemos medir. Sigue. 100 ohms con luz brillante. Generalmente no. No sé si baje a menos que eso, ¿ok? Es de alta sensibilidad y muy fácil de emplear. También de bajo costo, de un punto de vista físico, ¿ok? Pero no tiene muy buena precisión. Normalmente en la actualidad lo que hacen es integran un pequeño circuito, una plaquita, para que ese, donde esta fotorresistencia está soldada, y hay un circuito como de, que mantiene un poco la estabilidad de los valores, ¿de acuerdo? La precisión en términos de que no siempre, que si yo tengo ciertos niveles de intensidad luminosa, aumenta la precisión en términos de decir, ¿sabe qué? Ese valor se mantiene estable, ¿de acuerdo? Si no, esta baja precisión puede decir que puede tomar cualquier valor con el mismo, con la misma intensidad luminosa. Entonces, para evitar eso, lo ponen dentro de un módulo que se llama. Tiene algo que se llama efecto de histéresis. Eso siempre lo pregunto en las pruebas chicas. Búsquenlo. ¿Qué significa eso? Y traten de darle un sentido, porque no sacan nada con copiarme lo que significa. ¿De acuerdo? Tienen que dar una respuesta más
más precisa. ¿Ok? Anoten eso. ¿Cómo, profe? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? La histéresis en la fotoresistencia. ¿Qué significa? Histéresis. Ya. ¿Y ahora? ¿Puedo avanzar? ¿Me avisa cuando termine de escribir? ¿Avanzo o no avanzo? Ya. Vamos a la programación, probablemente tal. Bueno, la estructura de un programa. Esto tiene una particularidad muy especial, Como estamos trabajando con Arduino, el Arduino se programa, obedece a instrucciones, ¿ya? En la versión presencial nosotros usamos un software que es el llamado IDE. No sé si lo tengo, a ver, déjenme ver si lo tengo, pero... A ver, espérense un poquito, lo vamos a minimizar. A ver, voy a cerrar esto. ¿Dónde está? Parece que no lo tengo. A ver, si lo busco aquí mejor. Arduino. Ahí está, a ver. Ahí está, este. Ahí está. Este es el Arduino IDE. ¿Lo tiene instalado en el escritorio? ¿Ah? ¿Tiene el acceso directo en el escritorio? ¿Ah, lo tengo? Ya lo tiene instalado, sí. ¿A dónde está? Arribita del crocodil. ¿Arribita ahí? No, se pasó. Ah, aquí está, tiene razón, gracias. Ay, soy volado yo. Ya. Bueno. Esto nosotros no lo vamos a usar. Nosotros vamos a usar el propio IDE que tiene, pero es para mostrarlo. Uf, no sé si eso va a funcionar o no. Pero bueno, mientras se instala o se carga, yo le voy a seguir mostrando el precio. Aparece algo así. Aparecen, ahí está, ahora apareció. A ver. Ahí está. A todos los programas le dicen sketch, ¿ya? Como un borrador. Tiene dos módulos, un void setup, un void loop. Ojo, si de repente yo no uso alguno de estos, no significa que yo lo pueda borrar, porque inmediatamente me va a reclamar. ¿Ok? El setup es de configuración, es para poner valores iniciales, para configurar variables, y está hecho en C++, el que usa el virtual, el Tinkercad. ¿Ok? Así que con eso ustedes van a ir adelantándose un poco respecto al lenguaje. Y ahí se van a acordar de mí. Cuando a alguien, algún porfiado, se le ocurra poner un while sin paréntesis. ¿Ok? Dígame, Sebastián. Profe, ¿el Arduino acepta igual que el lenguaje o solo C++? Ya. El Arduino acepta un lenguaje similar al C. Ah, pero el Tinkercad, claro, el Tinkercad permite trabajar con un lenguaje de bloques, que es para cabros chicos, digamos que nosotros no lo vamos a usar, o el C++, directamente así, ¿ok? Ya entiendo. Ya. Gracias. Vuelvo. El Tinkercad tiene eso. Tiene bloques. ¿Perdón? Tenía el micrófono activado, disculpe. Ah, ya, está bien. Ya. Tiene bloques y tiene código así. El bloque es muy sencillo porque uno lo puede arrastrar, es como el Scratch. Si que alguna vez han usado Scratch, saben de lo que significa, o el M-Block, o el... ¿Cuál es el otro que uso? Ya no me acuerdo ya. Hay tantos parecidos. Bueno, sigo. Acá, por ejemplo, yo les voy a mostrar... Para este circuito no necesita código, porque simplemente lo único que pasa aquí es que se prende o se apaga la luz. No hay nada de control ahí, ¿ok?
yo puedo hacer un programa. De hecho, el desafío número 3 tiene que ver con un pulsador. Muy especial, muy interesante. El desafío número 3 tiene que ver con un programa que cuando yo haga un clic, o sea, presione este pulsador una vez, se va a prender un LED que está conectado a un punto acá por 8 segundos y de ahí se apaga solo y no se prende más hasta que vuelva a presionar el pulsador. Eso es código. Bueno, acá en esta parte de código aparecen estos. ¿Se fijan? Mira, hay instrucciones, porque como yo estoy trabajando con Arduino, me dice, estos son los pines, digamos, los comandos de salida, comandos de entrada, comandos de control. ¿De acuerdo? Pero nosotros no vamos a usar este mecanismo. ¿Ya? ¿Qué vamos a usar nosotros? Vamos a usar... Espérense un poco. ¿Y cómo voy aquí? Espérate, se me fue algo aquí. Ah, ahí está. Ya. Aquí tengo la opción de bloques más texto. No tiene sentido usar texto. Acá dice, ¿estás seguro? ¿Y por qué dicen eso? Porque sucede que esto está hecho para que los cabros chicos aprendan. Con bloquecitos aprenden todos, se supone. Entonces aquí no es la cosa tan así. Y llegan y ponen un código by default, preestablecido. Y miren lo que dice aquí. El lenguaje que van a tener que aprender, pues jóvenes. Pero por supuesto que este lenguaje no tiene ningún sentido aquí. Pero es un ejemplo que ayuda mucho para poder entender cómo se trabaja. Ya. Sigo. Alguien me está enviando, parece un WhatsApp, no sé qué. Denme un segundito, por favor. Ya. Mi colega que me está preguntando cómo corregir las pruebas, el criterio de corrección de las pruebas de control. Yo digo, estoy en clase, no puedo ahora. Bueno, sigo. Tengo eso, vuelvo a mi código, a mi presentación. ¿Algún comentario aquí que están apareciendo cosas? Ah, están hablando sus cosas ustedes ya. Mejor no leo eso. Bien. No vamos a usar bloques, como ya les dije. Vamos a usar texto. ¿De acuerdo? Y ahí aparece algo así. Bueno, un programa en Arduino, y aquí les voy a explicar un poquito esta estructura que tiene. Se compone de una llamada zona global, que aquí no aparece, que es como yo declaro, que es como el equivalente a poner, a declarar todos los variables que voy a usar, o constantes, se ponen antes del void. Antes, ¿ok? Antes. ¿Sí? El void, ¿qué es lo que es? El void setup, el void significa que yo no estoy pidiendo que me retorne algo. Eso significa void. Es como un def, pero sin retorno. Es un def sin retorno, exactamente. Porque lo otro yo le tengo que poner int, o float, o boolean, ¿me entiendes? En vez del void. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Sigo. Viene el setup. Esta es la zona de configuración. ¿Qué estoy haciendo aquí? Este pin mode, que ustedes lo ven, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, le estoy diciendo cómo yo voy a configurar un terminal digital, como el número 13. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan del pin número 13? Del pin 2 al pin 13 son los pines digitales. ¿Ya? Y esta es una palabra, es una constante, output, que no es necesario declararla antes. Está definida. Simplemente le digo, es salida. O input, cuando corresponda. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy declarando un rojo, un azul y un verde.
output, output, output. ¿De acuerdo? Donde rojo lo declaré antes. Pero yo podría perfectamente poner aquí pin mode 12, output. ¿De acuerdo? Da lo mismo. ¿Se va entendiendo? Y esto se ejecuta una sola vez. Y lo que viene a continuación, que es un código esto, ¿ya? Se repite, es un loop. ¿Qué significa eso? Que es como un while, es un while infinito. Se hace algo, termina, vuelve nuevamente arriba, vuelve nuevamente arriba, vuelve nuevamente arriba. ¿Se fijan? Por lo tanto, ustedes dirán, oiga, ¿y cómo se puede detener eso? Ajá, hay que programar para que se detenga. ¿De acuerdo? Ahí está su creatividad. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, le estoy diciendo, digital write, digital, igual que aquí, le estoy diciendo, envíe al pin número 13 una señal high, alta. ¿Qué significa eso? Es como activar la energía cuando yo apretaba el botón. ¿Ok? Delay, esto, 1000, es porque esto se mide en milisegundos. Por ejemplo, aquí dice un segundo, el equivalente a un segundo. Si es 2000, son 2 segundos, y así sucesivamente. Si es 500, medio segundo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa. Para darle tiempo, lo que le estoy diciendo aquí, prenda esto que no tiene nada, lo que está diciendo en realidad. Ah, ahora me acordé por qué prendía y apagaba esa cosa. Miren. Ya. Este circuito, si yo inicio la simulación, ¿ya? Ahora me acordé qué significa eso. Sucede que cuando yo puedo probar mi Arduino sin conectar absolutamente nada, usando este código, le estoy diciendo que envíe al pin número, al LED built-in, a un LED interno, que es este, ya que lo ponga como salida. Entonces, a ese LED que está incorporado, le estoy diciendo que encienda, espere un segundo, apague, espere un segundo. Encienda, espere un segundo. Apague, espere un segundo. ¿Se fijan? Eso es lo que está pasando. Yo pensaba que era porque se había echado a perder y no. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí o no? O sea que no le estaba mandando la señal al LED del protoboard, sino que al LED integrado. Para este código, sí. Porque yo le puse aquí, o sea, venía este código preestablecido. LED built-in. Esta es una constante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gracia? Yo puedo perfectamente, y esto físicamente así sucede, yo puedo poner un LED aquí en el pin número 13 y el otro punto en tierra, lo pongo ahí encimito así, lo conecto y no necesito una resistencia entre medio. Ustedes dirán, ¿se va a quemar el LED? No se quema. Solamente ese es el caso. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia interna ya preestablecida. Pero si yo pongo un LED en el 12 y lo conecto a tierra, y hago el programa para que se encienda el pin 12, para que vaya a salir el pin 12, ahí lo quemo. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Ejemplo. Miren. Le voy a poner acá. Voy a copiar esto. Esto mismo que está aquí. Ah, pero se me fue la... Esto mismo que está aquí. Ay, se me fue otra vez la llave esa. Ahí está. Control C. Voy a detener la simulación por si acá. Oh. A ver. Ahora sí. Control C. Esto siempre me queda un poquito corrido. Ya. Y acá voy a poner el pin 13. ¿Qué va a significar eso? Que se va a prender este de acá, se va a apagar, de ahí se va a prender el LED que voy a poner aquí, voy a poner un LED en el pin 13, como dije. Vamos a tomar un, ahí está, ya, voy a poner un LED, y lo voy a poner aquí, miren, ahí. Ánodo y cátodo. Ya, pongo el color verdecito para que se vea bonito. ¿Bien? Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí?
voy al código, ¿no es cierto? Voy al código y le estoy diciendo que prenda este LED. Primero, espere 10, apague, después prende el otro. Veamos si se da eso. Ah, no, se prende en el mismo momento. Porque están en la misma línea. Eso es lo que pasa, como que si fuese en paralelo. Y mire lo que aparece ahí, una información. A ver. Ahí está. Dice, la corriente a través del LED es de 50.1 miliamperes. Mientras que el máximo recomendado es 20.0. Se podría reducir la vida útil del LED. O sea, está diciendo de que no se quema, pero eventualmente, como es mucha la corriente que circula, a pesar de que tiene una resistencia interna, digamos acá, va a llegar un momento determinado en que se va a quemar. ¿Ok? Pero ahora, cambiemos esto. Detengamos la simulación. Pongamos nuestro LED. Aquí ya no puedo ponerlo ahí porque no me alcanzan las patitas, así que lo vamos a poner aquí. A ver, tierra. Vamos a poner esto. Aquí no. Ya. Por lo tanto, acá. Imagínense que yo voy a hacer el cortocircuito. Ah, pero ya ustedes vieron que se quemaba la cuestión. Pero bueno, pero igual le vamos a poner. Un cable del 12. Ah, no lo puedo poner ahí. Escape. Tengo que subirlo un poquito, porque si no tengo ahí. Para poder conectar desde aquí al 12. Ahí. Y desde acá a la tierra. Entonces ahora cambio de color. Le pongo color negro. Y le saco de este. Listo. Off. Ahí está. Ya. Solamente sin resistencia. Ojo con eso. Sin resistencia. Y ahora vamos al código. Entonces, ahora en vez del LED 13 voy a decirle el 12. ¿Listo? Y probemos. Miren. ¿Qué le pasó ahí? No le pasa nada. A ver, ¿hay un comentario? ¿Murió el LED? Puede que haya muerto. ¿Ok? Pongamos la resistencia. Detengamos la simulación. Ya, vamos a poner entonces este punto. Ah, perdón, aquí esto. ¿Capé? Ya. Este lo vamos a tirar por acá. Ya, de aquí vamos a tirar una resistencia de 220 ohm. Estos son kilos, cambiamos. Profe, se equivocó, puso los 220 en el nombre de la resistencia. Ay, de veras. Gracias. Ahora sí, gracias, muy amable. 220. Y ahora lo ponemos ahí. Ahí lo ponemos. No, ahí nomás, si no hay otra manera. Y este punto lo vamos a correr acá arriba. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer así mientras tanto, vamos a probar nomás. No me gusta esta cuestión, estos cruces medio raros. Pero probemos. El código 1212 y el built-in. A ver. Iniciemos la simulación. Y no pasa nada. Este es el ánodo. Este es el cátodo. ¿Qué pasó? A ver, cambiemos de LED. Raro. ¿No será que se cortó con el botón?
No, porque el botón está fuera de este punto. Este punto no está conectado con el botón. Oh, ah, yeah. Ah, sí, por este lado. Sí, a eso me refería. Hacia tierra, claro. Ya, saquemos el botón. Afuera. Ya. No, por este lado no, pero como ese punto está conectado con este, hay un punto ahí, en vez de irse por ahí, se fue para la tierra al tiro. Y si hubieses hecho eso ahí físicamente, el Arduino se me muere. Ya, ahora sí. Ahí sí. ¿Lo ven? Primero viene eso, se apaga, se prende esa, se apaga, se prende la de abajo, se apaga, se prende esa, y así sucesivamente. Ya. ¿Estamos? Bueno, eso es programación con este lenguaje. ¿Bien? Vamos. El lenguaje es muy parecido al Pascal, y así yo, al Python. La sintaxis. ¿Se acuerdan que alguna vez yo puse por ahí un código de Python y le puse punto y coma? Me dijeron, profe, ¿por qué te puso ese punto y coma? Justamente porque estaba pensando en C, o en C++. Se usan llaves. ¿Se fijaron? Importante que vayan viendo esos códigos que están ahí, que vienen preestablecidos, porque eso ayuda mucho a no tener errores. Los comentarios también. Bueno, las variables. Las variables que yo use tienen que declararse, porque es C, porque es C++, no es Python. Ahí aparecen ejemplos de tipos de datos. Fíjense. Boolean. Tiene dos valores, true, false, int, char. Constantes. Esas son las que se ponen arriba. ¿Se acuerdan? Las que van no arriba, no, sino que en el son valores constantes que se usan para poder, por ejemplo, setup, o para poder decirle el digital write high, low, por ejemplo, y para configurar output, input. ¿Ok? Operadores booleanos, los típicos. Operadores de comparación, los mismos que en Python. Los operadores aritméticos, los mismos que en Python. Estructuras de control, las mismas de Python, excepto el switch. Y fíjense cómo viene el for. Miren cómo viene el if, con paréntesis. Miren cómo viene el while. El for tiene tres valores. El valor inicial. ¿Hasta dónde tiene que llegar? Menor que o igual, mayor que o, pero no, mayor que no se usa normalmente, dependiendo, a menos que sea algo que viene descendentemente. Y el incremento. Y el while. Las funciones digitales son las que ya les mostré. Estas ya las vimos. Se las puse ahí en el ejemplo. El pinmode para configurar. ¿Sí? O sea que el for no usa el forin. No, in range, no, nada de eso. Eso ya no existe. Eso okay. Es propio del puro Python. En ningún otro lenguaje van a encontrar eso. ¿Ok? Es bueno que empiecen a aprender esto, porque así se les va a hacer más fácil después, cuando empecemos a hablar del C++. Importante, las punticomas. Cada vez que yo creo una instrucción, le tengo que poner punto y coma. Ahí están los digital writes, ¿te fijas? Ahí en ejemplo, 13 high, por ejemplo. Aquí un digital read, le doy un pin digital. ¿Ok? Dependiendo de los sensores, los que me entreguen. Funciones análogas, analog read, para leer un valor análogo entre 0 y 1023. Y tal analog write para escribir. ¿Se fijan? Esto es lo que yo les decía hace un rato, que esa señal que aparecía así como una especie de pirámide o diente de sierra, cualquier valor que está ahí se convierte en un valor entre 0 y 1023.
sigue siendo internamente, es análogo, pero se convierte a un elemento digital. Bueno, referencias, ahí pueden leer, etc. Ejemplo. Se pretende crear un programa que permita a la tarjeta Arduino transmitir al software Arduino del Tinkercad el mensaje Hola Mundo una sola vez y posteriormente varias veces. O sea, son dos ejemplos diferentes. ¿De qué se trata? Dice, el mensaje ha de transmitirse mediante una comunicación serial. Ya saben lo que es una comunicación serial. A través de un cable donde los bits van uno a uno. ¿Ya? A una velocidad de transmisión de 9600 baudios. A ver, cuénteme si alguien sabe sobre lo que es un baudio. ¿Nunca lo han escuchado? ¿La palabra baudios? Ni idea. Ya. Sigamos. Sigamos. Voy a cerrar esto. Uy, ay, ay. Espérense, aquí, sintaxis, ejemplo, aquí estamos. Ya. ¿Qué significa comunicación serial? Ya les dije, uno después del otro. Se usa cuando queremos transferir datos, como los soldaditos que dan uno atrásito al otro. ¿Ya? En la práctica, en la presencialidad, significa que la información uno la tiene que transmitir entre la tarjeta Arduino y el computador, porque se está pidiendo que se envíe un mensaje. El hola mundo, la palabra es, ¿y a dónde? Si el Arduino no tiene un visor, por lo menos físicamente no está. Después yo podría ponerle. Entonces, lo que le estoy haciendo, estoy usando el cable ese que viene del el USB para usarlo de ahí, poder enviar la información hacia el computador. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Qué más? Usando Tinkercad, la pregunta es ¿dónde se ve el mensaje recibido? Lo vamos a ver. Miren, esto no lo voy a hacer porque ya lo tengo aquí. Espérense un poquito. Voy a usar el mismo que tenía anteriormente. Ahí, espérense. La cosa que me... Ahí debe estar el... ¡Ah! Voy a sacar esta cuestión por fuera. Ya. Ahora, para poder visualizar un mensaje, aquí dice, abajo, monitor en serie. Yo pincho acá y aparece un espacio. Incluso podría ser también una señal de tipo gráfica, pero no la vamos a usar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo claro eso. Ahora voy a tirar para arriba la... Ahí está, ¿no es cierto? Es el monitor en serie. Ahí está. Los baudios tienen que ver con un mecanismo de comunicación. Los baudios son una unidad de medida que se usa en comunicaciones. Antiguamente, cuando uno le compraba, por ejemplo, un módem de los antiguos, venían baudios, no venían bit por segundo, BPS, lo que sea. Baudios. De los antiguos estoy hablando. Dice, corresponde al número de transiciones, cambios de voltaje o de frecuencia que una señal realiza por segundo. Una señal de comunicación. Para poder comunicar dos unidades, por ejemplo, computador y una unidad que viene de afuera. Valores de baudio. 300, 600, 1200, 2400, etc. El más usado es 9600. Ahí está, 9600 baudio. Entonces, quiero que había que sincronizar. Sucede que ese monitor estaba acá. Aquí. Miren. Imagínense que tienen un Arduino afuera. Y quiero enviar un mensaje para que aparezca acá. ¿Y dónde aparece aquí? Ese. Ahí está. Aquí dice tarjeta no disponible porque no hay ninguna tarjeta conectada. Pero acá aparece el mensaje. Eso se simula, en este caso, con esto, ¿ok? Por si acaso. Eso es un poquito lo que yo quería indicarles. Y había que especificar en lo antiguo, no sé, o sea, en este sistema, a través de algunos comandos, que
la transferencia que se enviaba de aquí para acá tenía que ser la misma. Es decir, si yo voy a usar 9600, uso 1600. Si uso 115200, en ambos lados tengo que poner. ¿Por qué? Porque si no me salía basura, códigos extraños. ¿Me entiendes? Tenía que haber un compromiso, lo que se conoce como compromiso en términos de que la comunicación tiene que ser del mismo estilo. Para definir la velocidad, yo uso un comando, serial.begin, de 9600. O sea, inicio la comunicación serial a una velocidad de 9600. Y si quiero imprimir un mensaje, simplemente pongo serial.println, hola mundo. Por ejemplo, vamos a usar este mismo circuito que está aquí. Y acá le voy a poner... punticoma. Así es como le puse yo ahí. Serial.begin, sí, con la S mayúscula. Si no, no me responde. Esto es tremendamente feroz, digamos, el lenguaje. Ya. Y si quiero imprimir solo una vez, simplemente eso lo pongo aquí en la configuración. Esta es configuración. Pero el print es para, se supone que es lo que va a imprimir. Si lo pongo abajo, va a imprimir un montón de veces. Serial.println. Así lo puse, ¿no? A ver. Sí. Y ahí le pongo, por ejemplo, despierten, por si se han quedado dormidos. Y ejecuto esto, miren. Observen. ¿Ven? Apareció. ¿Lo ven? Si yo quiero detener el código, hago acá y puedo borrar si quiero este contenido y se borra. Ahora, la otra opción es que... Sí, dime, Sebastián. Profe, quedé una duda. El serial begin y el serial... El serial en general, ¿qué es lo que hace? Lo que pasa es que serial es una biblioteca del... Ah, ya. ¿De acuerdo? Donde uno de los métodos se llama begin. El otro de los métodos se llama print. Begin para inicializar la comunicación. Y el print para enviar la información a, a esta pantalla. Este como una pantalla. ¿Okay? ¿Y los baudios qué tienen que ver con el begin? Porque resulta que yo para inicializar tengo que especificar a qué velocidad voy a transmitir la información. Acuérdense que se supone que esto está enviando información a una pantalla de un computador. Y tengo que establecer un compromiso de comunicación. ¿De acuerdo? Ah, ya entiendo. Es un protocolo, en otras palabras. Es como decir, hablemos en el mismo idioma, a la misma velocidad. Si uno habla más rápido, otro habla más lento, el que habla más rápido, a lo mejor le van a entregar mucha información y no se va a entender nada al respecto a que llega, habla más lento. Tienen que ser a la misma velocidad. ¿Vale? Entendí. ¿Profe? Sí. Entonces el print no funciona sin el begin. No funciona. De hecho, pongámoslo acá, pues miren. Ahí. Miren. Ustedes se fijan, esto sigue funcionando. ¿Lo ven? ¿Y el mensaje salió? No. ¿Ok? Ya. Profe. Dígame. Porque aún no he entendido por qué era el 9600. Es que es una velocidad estándar de comunicación entre dos dispositivos. Hay de 300, 600, 900, 1200, 2004, 4008, 9006 y así. Sí. Pero el más estándar que se ocupa para comunicarse entre dispositivos físicos es el 9600, que es una velocidad de cuántas veces sube o baja una señal de comunicaciones. Nada más que eso. Ah, vale. Sería la misma más o menos que se ocupa en el dispositivo y en el Arduino. Sí. Sí. Entonces, cuando yo tenía esto físicamente con un cable conectado,
y tenía el programa aquí y lo enviaba y lo ejecutaba allí, ¿no es cierto?, en el Arduino, para que se pudiera ver el mensaje, tenía que decirle yo que abajo el Arduino en su código iba a poner 9600 y también acá en esta pantalla. ¿A dónde está la pantalla? No sé, perdón. Sí. La pantalla del IDE tenía que también tener las mismas características. A ver, ¿la tengo o no? No, pues la borré. ¿Dónde está? Siempre se me pierde. ¿Dónde quedó? Siempre lo pierdo. ¿La ven? Aquí está. Bueno, hay que esperarse. Ya. Sigo. Ahí está. Entonces, cuando yo hago, ejecuto esto y visualizo. ¿Qué le pasó? ¿Murió o no? Ah. Aquí está el monitor serie. ¿De acuerdo? Y acá uno configura esto. A ver. Profe, no está compartiendo. Ah, de verdad que salí. Tienes razón, perdón. Voy a poner aquí. Gracias por avisarme. Ya. Bueno, acá uno podía configurar esto. Esta cuestión de la... A ver, herramientas, monitor serie. Bueno, esto también para que aparezca, ¿de acuerdo? Pero en alguna parte se ponía el... No, esta es otra cosa ya. Ya, pero no importa. El hecho de que yo tenía que tener, para que apareciera aquí código válido, ¿ya? Para que apareciera aquí código válido, o sea, palabras que yo entendiera, si no me aparecían signo de interrogación, gatito, figurita extraña, tenía que tener 9600 acá y 9600 en el programa. Eso es todo. ¿Ya? Sigo, porque si no, no vamos a terminar. Son las 12:27. Ups. Oh. Y hay tres. Este ejemplo fue un desafío que se hizo el año pasado y lo convertí yo en un ejemplo. En el Tinkercad. Ay, me equivoqué. Ah, no, pues este es el ejemplo tradicional nomás. Es lo mismo. Ah, nada que ver, nada que ver. Esto de acá solamente era para que ustedes vieran. Aquí, por ejemplo, si yo sacaba este el print line, que era lo voy a hacer hace un rato. Ah. Control X, ahí está. Y lo voy a poner por aquí. Control V. Acá, ojo que aquí no importa que esto esté aquí, esté más acá o más allá. El lenguaje C no tiene ese problema de las indentaciones. Oh, no tiene ese problema de las indentaciones. ¿Ya? ¿Ya? Inicio la simulación. Observen, por favor. Prende, apaga, prende, apaga y aparece. Otra vez, prende, apaga, prende. Ahí salió el otro. Y así sucesivamente. ¿Profe? ¿Se fijan? Ese es el monitor. Consulta. Dígame. ¿Qué significa, por ejemplo, en Digital Write, después sale high, sale low? ¿Qué significa eso? High significa, es como enviarle una señal alta para que esto se energice. Y low es como enviarle un 1, un equivalente al 1, un pulso superior, y el pulso superior es una señal de 5 volts, por ejemplo. Por eso que yo acá le estoy diciendo, le envío los 5 a este punto, y cuando presionaba, ¿te acuerdas el famoso cuando presionaba el famoso botón? El botón ese es el equivalente a decirle envíele un 1. Ese es el high. Es el equivalente al 1 lógico. Envío un 1, envío un 0. El 1 significa 5 volts, por lo tanto se energiza. El LED conduce. Aquí le digo cero, se corta. ¿Me entiendes? Eso es todo. O sea que con low se apaga, por ejemplo. Se apaga. Con high se enciende, con low se apaga. Ya, muchas gracias. Bien, sigo. Ya. Esto es, ya lo vi, ¿ok? Esto es la repetición. Ah, yo puedo usar delay, ya lo vieron también. Así que no es problema eso. Ejemplo, acá tiene.
se tiene el siguiente circuito. Eso. Si aparece un pin, se refiere a que este circuito tiene un Arduino, obviamente. ¿De acuerdo? Una resistencia 220, un LED azul y la tierra. Bueno, arme este circuito usando Tinkercad. Pegue la imagen en el espacio que se indica. Bueno, eso es porque yo lo tengo acá en el... extender la sesión. Ya, aquí. Uf, ya, me echó. Voy a cerrar y voy a entrar de nuevo. Aquí, info 083. Voy aquí. Activo la edición. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que este ejemplo tiene internamente, vamos a activar para que lo vean, tiene un archivo, un ejemplo.doc. Lo pueden descargar si quieren, o simplemente seguir lo que aparece acá. Perdón, lo que está acá. Arme este circuito. Y después, ¿qué tienen que hacer? Escribe un programa para que el LED azul parpadee cada 0.5 segundos. Entonces, pruebe su programa y pegue el código. En realidad no vamos a pegar código. Ustedes lo que van a hacer van a enviar el código. ¿Cómo se envía el código? Supónganse que yo tengo este circuito. Y este es el código resultante. Ahí dice download code. Me van siguiendo todos, ¿no? Y yo dejo grabado eso y le pongo un nombre. Por ejemplo, aquí le puse experimento. O le pueden poner con el nombre que quieran. Y lo guardo. Y ese va a ser el que se lo van a enviar a la Carlita. Lo que sí van a hacer, no para este, porque este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto no se lo van a enviar a la Carlita, solamente para probar. Ustedes van a generar este circuito, van a armarlo. ¿Y cómo se arma? Yo se los voy a mostrar. No, viene el desafío. A ver, ¿dónde está? Déjeme buscar. ¿Dónde lo tengo? Solamente para... Aquí está. Este es el circuito. Ustedes simplemente le sacan una captura de pantalla, porque también permite enviar una pantalla con la imagen, un PNG, pero resulta que es muy grandote. Entonces, en cambio, con esto, yo recorto nomás un pedacito de esto y se lo envío. ¿Se fijan? Acuérdense, quiero que hace esto. Toma el del pin 9. Aquí está, del pin 9, yo envío una señal por programa que va a ir encendiendo y apagando. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 0.5 segundos. Va a ir encendiendo un LED azul. ¿De acuerdo? Pongo esta resistencia para que el LED no se queme. ¿Bien? Por lo tanto, esto es sencillo, es muy sencillo. Y el código. Miren qué fácil el código. Entonces esto, aquí está el código. Así, yo configuro el terminal 9, el pin número 9, como un pin de salida. No es de entrada, es de salida. Y le digo, por eso que le pongo output. ¿Ok? Y a continuación le digo que envíe por el terminal 9 una señal alta, espere 500 milisegundos, que son 0,5 segundos, apáguelo, espere y vuelve a hacerlo. Entonces, si yo ejecuto esto, miren lo que pasa. ¿Se fijan? Cada medio segundo se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. ¿Listos? Profe. Díganme, ¿lo quieren hacer? Lo de salida y entrada, ¿cómo era? Lo de salida es por cuando yo estoy enviando información hacia afuera de la tarjeta. Entrada es cuando yo saco algo que viene de alguna parte y la ingreso a un terminal de estos de aquí. Entonces la entrada yo lo configuro como input para que pueda ingresar información. ¿Me entiendes? Es como que, supongo que estoy midiendo un interruptor. Yo puedo poner el switch. Entonces pongo ahí una especie de ponte tú, a ver, espérate, voy a detener la simulación.
suponte que voy a hacer lo siguiente. A ver, voy a sacar esto. Esto ya no tiene que ver con lo que vamos a hacer. Voy a configurar el 9 como pin de entrada. Ah, no, de salida ya. Voy a decir que cuando yo presione el botón, me va a decir, enciéndase el pin. Ahí le estoy dando el ejercicio número 13. O sea, el ejercicio 3, Carlita. ¿Se lo doy? ¿El qué? Pero, ah, ¿el del interruptor? Sí, pues. Ah, sí, entonces, pero bravo. Estoy demasiado generoso. Lo que pasa es que yo quería, es que con eso le estoy dando el ejercicio, el desafío 3. No, pero explíquele nomás, profe. Nomás. Bueno, ya, se lo voy a explicar. No hay problema. Imagínense, esto que está aquí, esto va a tener un pin mode. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner aquí pin mode. Fíjese, si yo lo escribo así, está malo, ¿ah? Tiene que ser tal como corresponde. Ya, y voy a configurar, por ejemplo, el pin número 4. Ya, perdón, ejemplo. ¿De acuerdo? Ya. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aquí a poner. Voy a sacar una señal de 5 volts y la voy a tirar a un interruptor. ¿De acuerdo? Ya. ¿Dónde está mi interruptor? Aquí está mi pulsador. Ya. Ahí está. Entonces la señal de 5 volts. Esto lo voy a hacer rápido porque a todo esto lo voy a cambiar el color. Porque ya no queda tiempo, entonces estoy preocupado por eso. Vamos a poner solamente algo por acá. Ahí está. Ya. Que no se vea tan fea nomás. Ya. Ahí. Y le cambio el color a rojo. Ya. Saco los 5 volts, lo paso por el interruptor y del interruptor voy a la señal, al terminal de entrada número 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Fíjense el código. Miren la gracia. Por eso que ustedes después van a decir, te lo tengo re fácil, ya. Esto no se hace. La idea es que solamente cuando yo presiono esto, me va a dar, o mantenga presionado. Entonces yo le digo, aquí le pongo un if. No es igual que la tarea, pero igual le va a servir. Pongo if ¿cómo era? A ver, ¿dónde están los comandos? Porque no quiero mostrarle la tarea, así que le voy a mostrar los comandos, digamos, para empezar a ver aquí. Ahí está el sintaxis y el lenguaje. Este es un analog read. Ahí. Ahí está, digital read. Digital read. ¿Se fijan? Lee un pin. Entonces, a ver, veamos si funciona. Nos vamos aquí. If digital read. ¿Qué decía ahí el pin? Ya. Entonces, el pin era 4. Es igual. Hi. Entonces aquí tengo que abrir llave. Vamos a poner esto para hacerlo bonito, así indentado. Ah, le voy a decir que lo suba, ¿de acuerdo? Nada más. Y no le ponga un retardo. Y le digo acá. Perdón. Me faltó la llave, claro. Eso es lo que me estaba reclamando. Ahí. Else, ¿ya?
es totalmente distinto a lo que viene. Va. Esto no. Y cierro. Veamos si funciona. Le estoy diciendo que cuando yo presione, porque normalmente esto está en cero. Si yo presiono este botón, le voy a poner un 1 aquí. ¿De acuerdo? Y cuando es 1, le digo encienda el LED. Y si no, apáguelo. ¿Ok? A ver. A menos que tenga algún error de código, veamos. Ah, está encendido by default. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque, a ver, es que lo que pasa es que esto al estar abierto, tendría que... ¿No estás seguro que tiene que empezar con el pin 9 apagado? ¿Dejarlo apagado? Eso estaba pensando, ponerlo apagado o dejarlo. Sí, y aquí podría yo dejarlo acá al principio. A ver. Tengo que tener la simulación. Sí, puedo apagarlo acá. Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno. Vamos a poner digital write. ¡Oh! A la hora que viene el Javier. Sí, Barça. A ver. Ya. No, me perdí la clase entretenida. Sí, pues. A ver, no. No, lo prende igual. Lo prende igual. Lo que pasa es que la idea es que yo hago esto de ir a prenderse y después apagarse. Entonces, pero es porque esto está detectando automáticamente, aunque no, es como que está abierto y el abierto no me sirve. Necesito un switch mucho más inteligente, digamos, que tenga dos opciones. Y esto no me sirve. Así no me sirve. ¿Profe? Sí. El digital read le puse igual high, pero creo que el digital read leía valores 0 y 1, creo, ¿o no? ¿Eso decía? Que, a ver el precio. A ver. No, pero es lo mismo, con 0 y 1, ¿te fijas high o rojo? Ahí arriba sale 0 y 1. Es lo mismo. Da lo mismo. No sé. Ahí no se puede hacer así. No, ese circuito no va a funcionar. Así como está, no funciona. Porque lo que pasa es que este no es un interruptor así que en un punto esté cerrado y en otro punto esté abierto. Aquí está abierto. O sea, cuando esté abierto, ese abierto se entiende como que si fuese un 1. Es como que esto no existiera. Miren, voy a detener esto para que ustedes vean. Lo voy a tirar para cualquier lado. Ah, lo voy a borrar. Miren. Ay, está pasando. ¿Y por qué? ¿Por dónde pasa? Plop. Ahí están en cero, ¿no es cierto? Sí, pues. Ah, porque ahí lo está entendiendo como que el 4 está... Porque aquí lo puse en el código, parece. A ver. Ah, quizás lo que tengo que hacer es esto. Es que esto digital, es que este es de entrada, tiene que ser. Tengo que poner un digital. No me funciona esto. No me funciona así. Con este sistema no. Ah, es que el otro es la tarea, pues. No la puedo decir. No, profe. No lo haga. ¿Ah? Pero explíquelo así como. ¿Qué es lo que debería pasar? Lo que debe pasar es que yo tengo que poner un circuito acá. Yo voy a generar, en general voy a tomar una señal de estas, ¿de acuerdo? O cualquier pin de estos. Y lo voy a conectar a un pulsador. Pero ese pulsador también tiene un punto de tierra. Entonces,
cuando yo no presiono ese pulsador, aquí no le llega ninguna señal. Esta parte está bien, ¿me entiendes? Pero resulta que acá no me funciona porque yo no tengo configurado esto de la forma, porque si no se los digo, les digo el ejercicio, ¿me entiendes? Entonces yo traté de hacerlo de una manera más simple y no funciona así. Tiene que hacerlo con una tierra. Y la tierra va a ser a través de una resistencia que va a conectar a tierra. a ver si lo pongo, espérense un poquito. Voy a poner acá una resistencia. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que se me está terminando el tiempo. Ya, esta resistencia la voy a poner de 10 kilos. Es la misma que aparece en la. Y la voy a girar. Cerramos. Ya. Entonces acá la voy a tirar ahí. Y desde ahí. Mira aquí. Espérense. Ir acá. Ahí sí. Y ahora, de acá, tiro este punto a la Tierra. Tiremos este punto a la Tierra. Ahí. Ya. Y ahora, desde aquí, saco la línea de color rojo al pin 4. A ver si ahí funciona. Pero tengo que cambiar aquí el código, sí. Esto no es necesario, pero igual podríamos dejarlo. A ver, dejémoslo así nomás. Ya, a ver. Está prendido igual. ¿Te fijas? No funciona. ¿Profe? Sí. ¿Y el cable de tierra siempre va a estar ahí o tiene que también conectarlo en el Arduino? Porque el cable de tierra está conectado en la tiene razón, está con sí, ¿por qué lo puse? Porque me lo hice más fácil, claro. Tiene razón, perfecto. Saquemos este cable de aquí, borrémoslo y este lo tiramos hasta aquí, esto de color negro. Gracias. Y desde acá sacamos a la tierra. Gracias. A ver, veamos ahora. Ya, ahí está apagado. Ahí sí, miren. Ahí funciona. ¿Se entendió? Esta es la versión más sencilla para el ejemplo que ustedes van a tener que desarrollar. Porque ahora vienen los desafíos, vienen tres desafíos. Obviamente que lo van a tener que hacer en su casa. ¿De acuerdo? Les muestro. Voy a tener esto. El código está ahí, por si acaso, si lo quieren tener. Si quieren, se lo subo. ¿Le subo? ¿O no? Sí, ¿no? Profe. Bueno, mientras tanto, ahí voy a explicarle primero los desafíos. Ya, vamos al ejemplo. Aquí está el ejemplo. Ahí está, ya está listo esto. Eso ya está. Desafío número uno. Proponga y arme un circuito en el Tinkercad para conectar el LED rojo al pin 2, el LED verde al pin 4 y el LED azul al pin 7. Tres LED de tres colores. No olvide usar resistencia 220 ohm para cada una. Copie y pegue la imagen del circuito en el documento Word entregado. Abre todos los desafíos, por favor, Carlita. Sí, sí. Ya. Son tres. Desarrolle un programa que encienda primero el LED rojo por un segundo. Re fácil esto. Lo apague. Encienda a continuación el LED verde por un segundo. Lo apague. Encienda a continuación el LED azul por un segundo. Lo apague y repita el proceso. Descargue este programa con el nombre 3LED y envíelo junto con el documento Word que contiene la imagen del circuito. Porque tienen que armar el circuito bien ordenadito y eso lo pegan ahí en el Word que ustedes van a ver recién. El Word está acá. Desafío 1, ¿dónde está? Este no es la solución. Ahí está. Aquí ustedes van a pegar
el digamos, la figura. Como quiera la figura, va a quedar así. Le voy a mostrar la solución, pero esto es porque es demasiado fácil, ¿eh? Solamente por eso. Desafío 1, ¿dónde está la solución? Aquí está. ¡Ay! Oh, lo borré. Entonces, a ver dónde lo tengo. A ver. Escritorio. Info 083. Clases. Septiembre 23. Solución. Desafío 1. Aquí debe estar. Aquí está. Ahí está. Así tienen que dejarlo. Miren qué bonito, ¿eh? Es re fácil eso. Y el código también es muy simple. ¿De acuerdo? Ya, es el desafío 1. Vamos al desafío número 2. Que es también muy sencillo. Eso es para sacarse puro 7, ¿eh? Por si acaso. No es que porque yo lo diga. Desafío 2. Un semáforo sigue la secuencia típica. Rojo, verde, amarillo, ¿no es cierto? Está en rojo, cambia a verde. De rojo pasa a verde. De verde pasa a amarillo y el amarillo pasa a rojo. Los tiempos de encendido de las luces son rojo 2 segundos, verde 4, amarillo 1 segundo. Desarrolla un circuito que conecta el LED rojo al pin 12, el LED amarillo al pin 8, y el LED verde al pin 7. Copie y pegue este circuito en el documento Word entregado. ¿Se fijan? Desarrolla un programa que simule el funcionamiento del semáforo. Descargue este programa con el nombre semáforo y envíelo junto con el documento Word que contiene la imagen del circuito. Botado. Para el siguiente, usted va a tener que usar el IF, lo que ya se los mostré. Ya lo saben cómo usar. Ahí está, IF, distintas opciones. Ojo, paréntesis, no se olviden de eso. Desafío 3, se tiene el siguiente circuito. Miren que se parece harto, ¿no es cierto? Ya, se tiene el siguiente circuito. ¿Qué van a hacer con ese circuito? Arme este circuito usando Tinkercad. Pegue la imagen en el espacio que se indica. Perfecto. ¿Qué debe hacer este circuito? El LED permanecerá apagado hasta que presione el pulsador. En ese caso, cuando se presiona, se envía una señal de 5 volt por el pin 12. ¿Se acuerdan? Que se configura como entrada. Al recibir la señal, se activa el pin 13 para que se encienda el LED rojo durante 8 segundos. Transcurrido ese tiempo, el LED se apaga y no se enciende más hasta que se vuelva a presionar el pulsador. Eso es todo. Es una variante, pero muy sencilla. Y ahí tienen que usarlo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Ustedes, cuando presionan el pulsador, se va esta señal que normalmente, ¿no es cierto? Ah, la puse distinta ahí, pero bueno. Que normalmente. Profe, perdón. Un pulsador, no un interruptor. Es lo mismo, es el pulsador. Ay. ¿Puse interruptor yo? Ah, no, era por la imagen. No, sí, porque resulta que no hay una imagen de pulsador aquí como para, o sea, la que tenía disponible, digamos así, ¿ya? Pero este es un pulsador, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes presionan aquí, normalmente el pin 12, fíjense, está conectado a tierra. Al estar conectado a tierra, tiene un cero aquí. Y al ser cero, el pin 13 dice, no pasa nada. Pero yo presiono acá, vino un 1. Ah, encontró el 1, empiezo ahora, lo prendo y cuento 8 segundos. Cuando terminan los 8 segundos, se apaga. ¿Ok? Es una pequeña variante al código que yo le hice recién. Porque el que hice yo recién era simplemente apretar el pulsador, este se encendía. Soltaba el pulsador, se apagaba. Pero aquí no, aquí se presiona y se suelta el pulsador. Y este se enciende solo y va a estar 8 segundos arriba. Y de ahí se apaga. ¿Se entendió? Eso. Ya. Son las 12:54. Tres desafíos. A ver si les va bien. Por lo menos que hagan los dos primero. Ya ese es el regalo.
y este otro un poquito, también se lo estoy regalando porque incluso les voy a dejar el código. Profe, tengo una consulta. Dígame. ¿Tenemos que dejar que el LED interno lo dejamos normal o quiere que lo borremos el código o da igual? No, el LED interno ese no importa. Ese, si queremos lo borramos, si queremos no. Pero es que si tú no le pones pin 13, no se va a encender. No, me refería a lo que viene como por default. Lo dejamos, lo borramos. Ah, lo que viene cuando uno... Sí. Ah, no, eso lo borran. O sea, si eso le sirve para que ustedes tengan la estructura. ¿Me entiendes? Eso quiere ser, muchas gracias. ¿Me entiendes? Sí. Si tú te fijas aquí, yo borré todo lo que apareció. Si puse lo mismo nomás. Ya, voy a descargar esto y le voy a poner aquí. Yo tengo una cosita que decir. Sí. Los grupos al final los voy a hacer de 5 personas máximo, ya los hice. Y puedo dejarlos con las salas acá para que hablen y se coordinen y los entreguen hasta el domingo. ¿Les tinca que les abra la sala ahora? ¿Para que hablen? Sí, estaría de pana. Ya. Los que me den prueba a las 4:30. ¿Profe, le abro la sala al tiro o tiene algo más que decirle a los chicos antes que se vayan a su sala? No, nada más, solamente eso, que los que me deben pruebas, hasta las 16:30 comienzo la prueba. Yo no le debo nada, ¿no? ¿Profe, prueba de qué? No, las pruebas de ¿cómo se llama? De progra. Espera, profe, un minuto antes de que nos manden a la sala. Se me olvidó cómo vivir. ¿En qué orden iban los semáforos? Era... Ah, bueno, pues sí, primero tú estás en rojo. Termina el rojo, ¿qué color viene? El verde. No es como los semáforos que hay allá en ¿a dónde fue que fui una vez? En Finlandia, ¿ya? Había un semáforo amarillo entre medio. Como pasa, que de repente me di cuenta, estaba haciendo el código y me di cuenta que no me acordaba cómo en qué orden iban. Rojo, verde, amarillo, rojo, verde, amarillo y así sucesivamente, ¿ok? Sí. Okay, muchas gracias. Este punto INO, ustedes lo pueden, es muy fácil, ¿ah? ¿Eh? Ustedes lo pueden abrir usando simplemente un archivo de texto, digamos un archivo de documento de texto básico, no con el Word, por favor, porque esa cuestión le genera un montón de código, ¿ya? O el Gedit, lo copian y después lo pegan ahí y parten trabajando con eso, ¿ok? Para que les sea más fácil. ¿Se entendió la idea? No se entendió, parece, porque no me dicen nada estos cabros. Por eso que yo digo de repente si llego o no llego a estos chiquillos. Perdón. ¿Puedo explicarlo de nuevo, por favor, lo que dije? A lo que voy es lo siguiente, mire. Usted ya descargué este archivo. Esto lo voy a subir a continuación. ¿Ok? Cuando ustedes lo reciban, lo saquen de ahí del a ver, espérense un poquito, que esta cuestión está. Me carga esto. Yo voy aquí al CIVEDUC. Acá en la carpeta ejemplo, la voy a editar y voy a dejar ahí el archivo que acabo de recién de grabar, pulsador. ¿Ok? Ahí está. Ustedes descargan ese archivo, lo guardan. Para abrirlo, aquí se lo voy a mostrar. Supongan si ya están en su casa, ¿no es cierto? Lo abren, ustedes hacen tecla de la derecha, abrir con. Y aquí buscan el bloc de notas. No marquen esto. Bloc de notas y le dicen aceptar. Ahí. ¿Qué hacen con eso? Control C. Y después se van aquí y aquí y lo pegan. Lo que haya, control V. Ahí está. Eso es lo que les está explicando. ¿Les gusta o no? Sí, profe. Eso. Hay una opción que dice aquí exportar, pero esto es otra cosa, no es lo mismo. Y compartir, también ustedes pueden compartir con personas y aplicaciones, fíjense. Yo puedo, ahí esto, ustedes en los grupos, por ejemplo,
si quieren hacer creaciones junto con otro usuario, compartir un vínculo a tu diseño, o decir, mira, aquí, así lo estoy haciendo, ¿ya? Y ahí pueden invitar a los otros, a sus compañeros, ¿me entiendes? Y acá esta instantánea está copiando este código, o sea, esta figura, pero es muy grande. Entonces yo prefiero que usen algo mucho más recortable, ¿ok? Eso. Entonces ustedes así le envían a sus compañeros su estrategia de código. Y ahí eligen el más bonito. Acuérdense que tiene que estar bien bonito, ¿eh? Si no, la Carlita los va. Afuera no va. Afuera no. Ya, chiquillo. Antes que se vayan, espérense, antes que se vayan. Porque voy a tener que sacar otra vez fotos. Si llegó, espérate un poquito, voy a dejar de compartir, chicos. Es voy que a dejar de compartir. Yo igual tengo los grupos, profe, de la gente que vino, por si acaso. Porque los tengo todos anotados. ¿Ah? Los tengo todos anotados, a la gente que está ahora. Está bien. No, yo estaba en prueba de objeto, entonces llegué como a los últimos 20 minutos. No, por eso es que lo que pasa es que tengo que ponerte como presente, ese es el punto. Entonces, para ponerte presente, me dice ¿tú me envías la lista entonces? Sí, yo la tengo. Ya, tú me la envías, para ponerlo presente, porque ahora nos piden que tomemos asistencia, Javi. ¿Ok? Ya, bueno. Ya. Ya, últimos avisos. Últimos avisos. Sí, bueno. Ya les subí las notas, desafío 4 de la semana pasada, están las últimas 3 notas de la semana. Si tienen alguna duda, me pueden escribir por el correo o mandar un WhatsApp, les respondo al tiro. Son solamente las notas de los desafíos, del promedio de los desafíos de la semana, y eso es no tengo las notas de los controles del profe, por si acaso. ¿Dónde están? Porque a mí no me salen. Desafío 4, Pascal. En el desafío 4 de la semana 3, creo que era. Lo coloqué como comentario. ¿La semana 3? No tengo comentario yo. El desafío 4. Abajo, al fondo abajo del desafío 4, aparece. Semana 3, desafío 4, y abajo dice comentarios. Ahí están diciendo que yo tampoco. Fíjate. No, si se les coloqué, les llegó un correo también. Oye, voy a. Igual sí, semana 3.